¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Eh, vamos a ver rápidamente, antes de que empiece Incursion, una guía eh, de una build específica que funciona muy bien para empezar una carrera, una liga. ¿sí? Es una build muy poderosa que no necesita mucho gear, no depende mucho de gear. ¿sí? Y puedes farmear currency consistentemente apenas iniciar una carrera, una liga. ¿sí? Ya sea haciendo Uber Lab o creciendo en el Atlas. Y por lo menos. Hasta tier este, 10, ¿sí? 10, 11, 12 De manera fácil, después hay que las para Digamos, eh, tener consistencia, un poco más de daño Para poder estar cómodo en esos Tigers. Pero sí es excelente, digamos, para abrir el, el Atlas Para empezar justamente una, una liga ¿sí? Como Incursion que se viene ahora Este stream va a ser corto porque en realidad va a ser solamente de la guía Considerando que no tenemos nada que jugar ahora Si yo estoy con otras cosas ahora Por el limite, juego un poco de... ¿Cómo se llama esto? De otros juegos, ¿sí? hasta que salga la, 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 la liga de Incursion espe específicamente. Quizás Rocket League inclusive. Pero bueno, así que vamos a ver rápidamente cómo, cómo funciona, cómo opera el personaje, ¿sí? Y cómo capitalizar, digamos, eh, sus defensas y su capacidad ofensiva, ¿sí? Cómo maximizarlas. ¿Qué tal, Ridón? Bueno, para empezar con esta pequeña guía video, si soy demasiado vago para escribirlo, así que voy a hacerlo video. Vamos a ver rápidamente el árbol, sí, y más que el árbol, el pathing, sí, que sería por dónde agarrar, ¿sí? a medida que vamos leveleando. No solamente ver el árbol final, sí, es por dónde agarramos. Eso es muy importante porque nos va a permitir estar fuertes durante el leveleo, sí. Eh, ahora un segundo, vamos a desbloquear esto, a un poco más la pantalla, si se ve mejor. Bien, vamos al árbol, sí, vamos a arrancar con este señor, sí, por acá, bajamos por acá, vamos a agarrar inicialmente esta vida de acá, bajamos ataque speed, eh, speed. agarramos esta vida, bajamos para acá, el primer nodo que nos interesa tener, digamos, el primer objetivo en el pathing va a ser Golden blood, sí, que nos va a dar mucha vida y nos va a dar regeneración, ¿sí? muchísima regeneración. Esto nos va a dar cierto sustain inicialmente. Si es importante en los primeros niveles tener cierta vida para sobrevivir a determinadas cuestiones. No mucha, ¿sí? pero cierta vida inicialmente, sí. Entonces agarramos ataque speed, bajamos por acá, agarramos esa vida, agarramos ataque speed, agarramos este nodo que es muy importante: Art of Gladiator, sí. Ignorar todos las las, los penalties por usar armor si ¿sí? en el movimiento nos vamos a volver más rápido. Tenemos mucho ataque speed, ¿sí? mucho acura si sirve mucho durante el level hasta que no consigamos Resolve Technique. El primer objetivo entonces es Golem's Blood. ¿sí? Una vez que finalizamos y bajamos por acá y tenemos Golem's Blood, podemos agarrar este nodo de joyas si tenemos una joya buena. ¿sí? Y hablando de joyas buenas, vamos a hacer a dos pájaros de un tiro. Así después ya no lo explico. Vamos a hablar rápidamente de qué es una joya buena para esta build específicamente, ¿sí? Estamos hablando de que lo que necesitamos en joyas es principalmente priorizar vida, ¿sí? Velocidad de ataque, o velocidad de ataque con hachas, ¿sí? O velocidad de ataque con dual building. O melee damage, ¿sí? Este, melee damage y physical damage, Y physical damage con item with axes, Y ¿sí? con hachas, entonces prioricemos eso generalmente en la joya, sí, el, el physical damage, pero más que nada el attack speed es muy importante en esta, en esta build, específicamente attack speed, sí. Es lo que más cómoda la va a hacer sentir. Más que nada por los Leap Slam y por cómo escala Zandar específicamente con attack speed, ¿sí? Entonces tratemos de priorizar eso. Si no tenemos una joya muy buena, no se ponga en este nodo, ¿sí? A diferencia de otras builds que hacen daño. Eh, Elemental, sí, eh, ponerse unas joyas de abyss que tengan mucho flat damage elemental Inicialmente hace mucha diferencia en el leveleo Pero esto es una build que es muy fuerte de por sí, No necesita tanto agregado como para sentirse fuerte durante el leveleo Entonces si no tienen una buena joya cuando empiezan así una, una liga incursion por ejemplo No se sé pongan este no Pero si sí bajen por golem slot ¿sí? Bajen por golem slot, ya tenemos esta instancia El segundo objetivo va a ser dirigirnos desde acá ¿Sí? Hasta Resolute Technique Resolute Technique nos va a dar eh, una, digamos, una aptitud específica que lo que hace es que nuestros golpes no pueden ser evadidos. Tenemos 100% de hit chance. ¿sí? Hit chance, 100%, lo ven acá. El máximo que se puede alcanzar de hit chance sin Resolute Technique, sin un, digamos, un, eh, un implícito de Your hits can't be evaded, es de 95%. ¿sí? Esto hace que no fallemos nunca ni un golpe. ¿Sí? Y 95% alcanzar 95% en el game es muy difícil, ¿sí? requiere de mucha inversión. El accuracy sí es muy caro, ¿sí? porque es algo que tenéis que agregar por sobre otras cosas. ¿sí? Es como que tenéis que balancear eso. Resolute Technique para esta build funciona muy bien. No necesitamos críticos, no es una build crítica. ¿sí? Resolute Technique, tengan en consideración que va a ser que no peguemos ni un solo crítico, porque no lo necesitamos, tenemos daño de sobra ¿sí? y necesitamos el accuracy. ¿sí? porque no, podemos, no vamos a escalar a cura si, no vamos a tener mucha dexterity, o sea no, no a cura si, no tampoco somos un shubernaut, si que tenemos eh, el nodo que nos permite dar este, mucho más a cura deniable entonces, una vez que tenemos Resolute Technique, si, ¿sí? lo ideal sería para levelear dirigirnos a estos nodos de hacha, estos no los agarren, nunca no, no rinden ¿sí? para, lo que, para el, la inversión. O sea, si uno agarra estos nodos es porque quiere agarrar este nodo, Cleaving, ¿sí? porque es el más gordo que más nos da. ¿sí? Y no vale la pena agarrar todos estos nodos inferiores porque lo que dan no nos sirve a nuestra build. Porque ya tenemos un montón de chances de meter bleeding, un montón de chances. Porque vamos a usar una joya, una gema que es chance to bleeding y además tenemos la ascendencia de gladiador si sí, nos va a dar efectivamente chance to bleed si ¿sí? además de todo eso si conseguimos jamofilia los, los guantes que después lo vamos a ver si ¿sí? vamos por partes en la guía después voy a mostrar in game digamos bien el guía tenemos más chance de meter bleed si ¿sí? no necesitamos esto esto sí es mucha diferencia en daño si ¿sí? mucha diferencia en daño estos nodos bien una vez que tenemos Resolute Technique y tenemos estos nodos, incluidos Lutter, sí nos va a quedar el árbol, digamos, un poco pelado. si ¿sí? Básicamente tenemos Golem's Float, vamos por acá, agarramos Resolute Technique, agarramos los nodos de Cossop, bajamos. entramos por acá. Recuerden esto, muy importante, muy importante. Agarrar todo esto, ¿sí? esta, esta regeneración de vida, esta build va a tener muchísima regeneración de vida. A pesar de que no tenemos una ascendencia que específicamente potencie, o maximice eso. Tenemos tanto, vamos por muchos nodos que tienen específicamente regeneración de vida: Golem's Blood, Warrior's Blood, Sanctity, más regeneración de vida. Y si no me equivoco, tenemos Heart of Oak, 1% más. ¿Sí? Tenemos mucha regeneración de vida en esta build. ¿sí? Algo muy importante a considerar para cuando hagamos mods o mapas que tengan ese modo específico, los jugadores no pueden regenerar. ¿sí? Eso va a ser un tema. Que va a estar en ustedes decidir si hacerlo o no hacerlo. Yo generalmente decido no hacer los que no se puede regenerar, ¿sí? Porque como pueden ver, una gran parte de nuestro layer defensivo es esta inmensa regeneración de vida. ¿sí? ¿Qué tal, Eternos? ¿Cómo le va? Estamos haciendo la guía rápidamente. este stream va a ser muy corto. Simplemente va a ser la guía esta para empezar incursion con una build que es muy poderosa de por sí. Y no requiere mucha inversión de guía. Es ¿sí? muy buena para empezar una, una guía. Una nueva liga. Entonces, una vez que tenemos Golden Slot, tenemos Resolve Technique y tenemos eh, Slotters y estos nodos, acá es lo que vamos a tener que decidir, ¿sí? Podemos ir hacia arriba, ¿sí? Agarrar eh, nuevamente Sanctity con regeneración de vida, más vida, mucha más vida, este nodo es increíble, eh, Discipline and Training, fíjense, más 30 de máximo line, flat y 10% de es increíble este nodo, ¿sí? Y después tenemos, bueno, un poco de Melee, más ataque speed, medio mixto, y el Amplify, ¿ustedes recuerdan que... Por qué vos me dices, por qué Ale tenemos que hacer todo este recorrido, por qué vas para acá, por qué no capitalizas por algo con más daño o más aptitudes defensivas por otro largo. Vamos por acá en, por dos cosas, primero porque pasamos por nodos muy importantes, ¿sí? de vida principalmente, disciplina and training, y segundo vamos para acá por amplify, sí. Pero vos dirás, Sander no escala muy bien con el área de efecto, sí. O sea, sería súper tonto ponerle Concentrated de efecto a, a, a Sander porque solamente en Sander lo que afecta concentrate de efecto son los shockwaves. Ven acá arriba, primary wave, tiene la, la onda primaria de Sander y la secondary wave. La shockwave es donde afecta el Concentrated de efecto, aunque es el effect. Y los shockwaves no es gran parte del daño. ¿sí? La gran parte del daño viene de, de, la, de la primary wave, de la ola primaria que lanza Sander, sí. Entonces... Ale, ¿para qué te pones Amplify? ¿Qué importa el área de efecto en Sander? Esto no es por el área de efecto de Sander. Esto es por el área de efecto de las explosiones. Por ser gladiador, ¿sí? Ahora vamos a ver qué ascendencia vamos a agarrar, ¿sí? Por gratitious violence vamos a tener... Cada vez que matemos a un enemigo que esté sangrando, va a explotar por un 10% de su máxima vida, ¿sí? Ese daño va a ser daño físico, ¿sí? Y va a estar escalado la explosión por el área de efecto que tengamos en el personaje. ¿sí? Muy importante eso, porque esto va a ser que después van a ver que simplemente metamos un solo, un solo skill, digamos, de Sander a un pack y automáticamente explote todo el pack por esa área de efecto de las explosiones. ¿sí? Eh, muy bien. Una vez que tenemos entonces, como les decía, Resolve Technique, Slotter y Golden well Splot... Eh, no recomendaría ir directamente por acá. Pueden hacer esto si ven que están medio cortos de vida y son muy nuevos en el juego y sienten que necesitan más elementos defensivos que ofensivos. Y ¿sí? para continuar, yo generalmente prefiero ir para esta zona y agarrar estos nuevos de Dual Building. ¿sí? Eh, en vez de ir por allá por Sancti e Increase Area of Effect, ¿sí? me iría por acá. Vamos por acá y agarramos. Principalmente, vamos a agarrar este nodo, ¿sí? Finesse, si nos va a dar mucho ataque speed y algo así. Agarramos Heart of Oak, si ¿sí? nos da una inmu no inmunidad al stun, sino chance de evadir el stun, ¿sí? Regeneración de vida y 8% máximo life, también muy importante, ¿sí? Eh, y después agarramos hasta acá. Esto lo dejamos para después, para el final. Pero hasta acá, ¿sí? Este. El physical damage. Recuerden que nuestro gran, el nuestro gran fuente de daño es el daño físico. ¿sí? Todo lo que potencia y maximice el daño físico en términos porcentuales va a impactar directamente en nuestro DPS. ¿sí? Por eso es tan importante tener, después les voy a mostrar cuando mostramos el gear. Flat fees en el hacha. ¿sí? Este, y el modificador porcentual de, de físico también en el hacha. Así que va a ser la gran parte del DPS de nuestra vida. Y acá tenemos un tema, también es muy interesante, el aspecto de la pantera. ¿sí? Tiene un nombre interesante. Chance de bloquear, recordemos que somos y ¿sí? Una gran parte de nuestro layer defensivo es el bloqueo. ¿sí? Cuando vamos a tener spell block, todo lo que bloqueemos también vamos a bloquear con el spell. ¿sí? Vamos a bloquear por spell. O sea, vamos a bloquear ataques y spell por igual. ¿sí? Entonces, cada, cada nodo que nos dé Block Chance es invaluable. ¿sí? Bloquear todo eso, ese spell es invaluable para la supervivencia. ¿Sí? Eh, Physical Damage, Attack Speed, es un nodo muy, fíjense, muy variado, si es una mixtura Como les decía, pueden ir por ahí y agarrar este nodo también que es muy importante, Druid Rite Ustedes dirán, pero aquí quiero tanto mana No es por un tema de mana, es, es un tema de flash. los flasks son muy importantes en este juego Este nodo, este nodo es bueno para cualquier build, ¿sí? Porque los flasks son muy importantes y nos está dando más cargas ganadas y más duración de los flasks, ¿sí? Es, es, hacen, hacen muchísimo a todas las builds en Path of Exile eh, lo, lo que son los flasks ¿sí? después los vamos a ver en detalle qué flasks usar y ¿sí? cuáles son los mejores para esta build muy bien recuerden que si tienen buenas joyas pueden empezar a agarrar estas joyas ¿sí? pueden dirigirse son dos puntos nada más de acuerdo a lo que les caiga si de repente les cae una joya eh, muy buena dicen no esto lo tengo que usar bueno dos puntos uno dos se ponen van a agarrar esta al final les va a quedar así sí o sí van a agarrar esta joya, van a agarrar esta joya, van a agarrar esta joya, van a agarrar esta joya y van a agarrar esta joya, ¿sí? Entonces, o se van por acá como les decía, van a tener un poco más de velocidad de ataque, tienen Druid Rite, sí, con el tema de los flasks y demás, aunque dejen es que no más para el in game esto, un tanto para el leveleo. Leve. Este, entonces acá vamos a agarrar Heart of Oak y aspectos de Panther, ¿sí? Después sí, lo que vamos a hacer es empezar a movernos directamente hacia Sanctity, ¿sí? ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Vamos a movernos hacia, hacia, hacia acá. Santity, Discipline and Training. Y vamos a agarrar hasta Amplify. Esto déjenlo para el end game, y ¿sí? el último. ¿sí? Eh, fíjense que hay que hacer min máximo entramos vamos leveleando. Optimizar hasta el último punto, ¿sí? Entonces, eh, eh, ¿cuál es? vamos a resumirlo rápidamente, ¿sí? Parte número uno, el passing. Golden's Blood. Terminamos, finalizamos con eso, bajamos por ahí. Parte número 2 del passing. Cuando digo parte número 2, vamos directo. Me refiero a que no vayan para el... directo a ese punto. Y todo lo que corresponde por el medio. Vamos directo a Resolve Technique pasando por acá. Venimos por eh, Warrior's Blood. Heart of Warrior. Born to Fight. Y vamos por acá. Estos nodos son muy poderosos también. Para One Handed. Son muy muy poderosos. Milifis Damage. One Handed Milifis Damage. Miren este nodo. Este nodo es increíble. Es poderosísimo. Un montón de Milifis Damage. Attack Speed. Eh, damage with Ailments, ¿sí? nosotros vamos a estar metiendo Quemaduras por el Herald Fash y mucho, pero mucho, pero mucho bleeding Así que esto es invaluable también Todo lo que sea en Damage with Ailments hace que Tienen un solo Sander pack Y si no murieron, ¿sí? Porque no murieron explotaron mataron a otros Si queda alguno vivo Se va a morir porque está sangrando y porque se está quemando, ¿sí? Entonces, el Damage Retailment también sirve muchísimo. Entonces, bajamos, vamos por acá mientras le veríamos. Agarramos estos nodos muy buenos de vida. Este nos da más 1 max Fire Resist. Nos va a quedar en 76 el máximo. Recuerden que cada, cada vez que suben 1% sobre la máxima resistencia, arriba de 75, vamos ¿no? para 76, van a recibir aproximadamente entre un 4 y un 6% menos de daño por ese elemento. Así exagerado, así exagerado es. Un solo punto más. 1% más es entre un 4% y un 6% menos de daño recibido en ese elemento específico, ¿sí? Por eso la Lore Weave es tan inmensamente OP, ¿sí? En Path of Exile. Vamos a ver si la sacan efectivamente, ¿sí? Muy bien, entonces les decía, primer punto, Holenslot. Slot, segundo punto, directo para resolver technique. Tercera parte, bajamos por acá, agarramos los nodos de hacha, ya piensen en usar en hacha durante el leveleo, ¿sí? Son fáciles de escalar, fáciles de conseguir, fáciles de craftear, ¿sí? Ahora vamos a ver qué craftearle, qué tener o qué no tener en un hacha. ¿sí? Agarran estos nodos, son muy importantes para optimizar el DPS. Desde ahí, eh, como les decía, pueden irse para Aspecto de la Pantera y Hearts of Oak, Corazón de Oak, estos dos, o pueden directamente ir por hasta Amplify. ¿sí? Entonces eh, vamos a poner, como para resumir ahora: 1, 2, 3, el cuarto, vamos para Amplify, derechito, todo derecho, bajamos la vida, Sandy, ping, 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 Amplify, hasta ahí. El quinto punto, esto va para el final. ¿sí? Quinto punto, vamos por acá. Todo derecho y ahora sí agarramos todo eso que decía recién. Agarramos Heart of Folk. Esto déjenlo para el in-game también. No lo agarren todavía. ¿sí? Pero hasta acá, hasta acá. Y ahí sí, esto también agarren esto. Blue Ray, como le decía recién. El flash muy importante, si sí, la duración y eh, recibir más cargas. Y acá también podrían agarrar estos nodos de vida. Y sí, por lo menos hasta acá hasta el ¿Sí? De hecho, hasta sacar estos dos y ponerse Juggernaut y ponerse herbalism, sí Idealmente tener los dos. Tener este Juggernaut y herbalism De hecho, vamos, no vamos, vamos a sacar esto y vamos a dejarlo así. El árbol para level 93 es esto más o menos. Más o menos es level 93 este árbol. ¿sí? Entonces, no agarren todavía esto si no es necesario. Pero sí hasta acá. ¿sí? Y para dejar esto para el in-game después. si sí, después se van a empezar a desplazar. Por acá, ¿sí? agarran la joya y agarran por lo menos esta constitución. ¿sí? Este es el nodo más importante en todo el juego, en todo el árbol, en términos de vida. Tienen que entender que el nodo más importante en todo este árbol de vida es este, constitución. ¿sí? Es muy importante. Nos da flat vida y 14% en que es maximum life. Comparable, digamos, a, a este, pero este es un poco mejor. <coughs> Agarran Constitution y, se sienten, y van viendo cómo están de vida. Uno siempre es cuando juega Pastor of Exile y llega a la. Esa se llama la, la rueda de Sion, se le llama así, la rueda de vida de Sion. Se la conoce de esa manera. Cuando uno llega a la vida de arriba de Sion, es cuando uno piensa ser como Min Max. Empieza a decir, ¿Cómo estoy de vida? Necesito más vida. Listo, ya estoy acá y puedo agarrar un par de nodos más. Si, sí, para estar un poco más cómodo. ¿Estoy bien de vida? ¿Me siento cómodo? Le saco un nodo de vida y le pongo uno más a daño, no sé, uno más a ataque speed, por ejemplo. ¿Sí? Eso ahí van haciendo un máximo. Pero por lo menos lleguen a la rueda de Sion y agarren Constitution. ¿Entienden cómo funciona esto? Es, un, es, un, es como un checkpoint. Lleguen a, a Constitution y después ven cuánto le agregan de la rueda de Sion. La van a tener que tener completa sí o sí, la rueda de Sion, ¿sí? <coughs> Muy bien. Después de que agarraron, ya tenemos 1, 2, 3, 4. El quinto punto, estos dos, ¿sí? Punto punto este el sexto, la rueda de Sion Constitution, empiezan como a especificar en, los, en las zonas. Por ejemplo, a mí me gusta agarrar mucho estos tres nodos. Berserkering ¿sí? para esta build son importantes y son muy cómodos. Muy cómodos. Te dan una cantidad absurda de velocidad de ataque. Absurda. ¿sí? Fíjense. Llegamos, vamos por, por el 12%. ¿sí? Paseamos por el 3-3% pero terminamos en 12. Es un montón. ¿sí? Es el nodo que más ataque speed nos da. ¿sí? Junto obviamente a Art of the Gladiator. Muy bien. Una vez es que tenemos ¿sí? Junto a esos dos. Esto déjenlo para el endgame. Todavía no. Si ¿sí? es para optimizar un poco el daño. Berserkering sí es muy importante. Recuerden ponerse joyas con mucho ataque speed. Después vamos a, a, a rever nuevamente las joyas. Eh, y por lo menos eso, esto sería el árbol sin ¿sí? en el endgame, ¿sí? Para finalizar con este segmento. Esto sería el árbol en el endgame. ¿sí? Finalizamos la rueda de Sion. Vamos por Sugar acá. Agarramos esta joya. ¿sí? Eh, agarramos Herbalism. ¿sí? Que es el nodo de vida. Está muy bueno este nodo, la verdad. Nos da, los los, los flasks de vida nos dan más vida. ¿sí? Este nodo nos da esa, fun esa funcionalidad. Agarramos Whipon Artistry. y si tenemos un poco más de ataque speed, ¿sí? más Fizz Damas, más chance de bloqueo. Recuerden, chance de bloqueo en Gladiator es chance de bloqueo por 2. Porque por dos en el sentido también bloquea spell damage, ¿sí? spell block. Eh, finalizamos, agarramos la joya esa. Eh, esto nos va a quedar libre lo agarramos después también en el endgame. ¿sí? 4 y 4, 8% de ataque speed. Fíjense en qué importante es el ataque speed en esta build. ¿sí? Muy bien. Básico, básicamente, esto sería el árbol. ¿sí? Es muy sencillo el árbol en Gladiator y Explosions. Eh, vamos al siguiente puntillo antes de pasar al, al gear, me gustaría especificar la ascendencia. ¿sí? La ascendencia, eh, obviamente es la de Aitor, ¿sí? se va, a, se va a, a, digamos, a caracterizar por las explosiones de sangrado, ¿sí? por gratuitous violence. Normal love va a ser blood in the ice. Cruel Lab va a ser gratitious violence. Nos va a dar mucho, mucho clear speed y va a ser súper cómodo a partir de acá. ¿Sí? Apenas consigamos esto, la vida les cambia, les sonríe. ¿sí? Es increíble. Ya vienen sonriendo porque es Sander y van a reventar a todo. Pero apenas consigan Gratuitous violence es, este, es impresionante. Eh, después de agarrar eh, Resolution Technique. Sí, Resolute Technique. Vamos a nodos de hachas y luego vamos a la izquierda. El Nos No, el Sigma para el final. Cualquier pregunta que tengan así como Zeus, por favor pregunten, porque es el momento ideal, ¿sí? El stream va a ser específicamente solo de esta build, ¿sí? Que es la para arrancar en Incursion. Cualquier pregunta que tengan en este momento, porque después cuando arranque en Incursion, voy a meterle de lleno y... Ah, me había olvidado. También recuerden, esos nodos son muy importantes de vida, ¿sí? Vos decís, wow, estás entrando al no al marauder, sí, pero son lo que dan, por lo que dan estos nodos, vale la pena, créanme. Tenemos 4% de vida de armor, tenemos regeneración, ¿sí? más regeneración de vida, fíjense la cantidad de regeneración que tenemos en el árbol, es increíble. Eh, más vida, más armor y vida, y este nodo, máxima vida y armor, muy importante ese 5 último. Entonces, como preguntaba el chico Zeus recién, sí, primero golem's blood, segundo Resolve Technique, tercero los nodos de hacha, sí. Cuarto, subís por acá, Zeus. Tú estabas acá, ¿no? Subís por acá, ¿qué tal? Una, es extremadamente barato. Ahora, ahora vamos a ver específicamente el equipo, pero el, equi el equipo es una de las builds más baratas que hay en todo el juego, ¿sí? Porque tiene una skill, el, gran, el, el core, el núcleo de nuestro daño y nuestra capacidad de alquilar speed y matar voces, no viene de mucho del guía, viene de específicamente de la ascendencia de la Director con, la, con las explosiones de Bleed, ¿sí? Este, y de la fuerza de Sander, de, de ¿sí? la naturaleza de esa skill. Ahora lo vamos a ver. Tiene Primary Wave y Shock Wave, Sander. ¿sí? Tiene una forma, una naturaleza específica que lo hace super OP a la skill. ¿sí? Porque se stackea el daño. Muy bien. Entonces, como te decía, Zeus, una vez que agarraste los nodos de hacha, subís por acá. Agarramos Sanctity, agarras Discipline, hasta el fondo. ¿sí? Subís hasta el fondo. Agarras eh, Retribution y hasta Amplify. Esto lo puedes dejar para el final. ¿sí? No le agarres el último area of effect, tienes 8 area of effect y el 10, este es sí importante: 10 y 20 de damage. ¿sí? Muy bien, Entonces, y después sí, te vas para el aspecto de la pantera y el corazón de Oak, ¿sí? de roble. El druidic right, sí, el tema de los flasks y demás. Eh, el equipo lo vamos a dar ahora cuando finalicemos de ver el árbol, ¿sí? voy a especificar bien eh, todo. todo, ¿sí? muy bien entonces miramos la sentencia hacemos normal hacemos cruel lab gratuitous violence sí qué nos da el evento normal los ataques tienen un 25% de chance de causar bleeding sí ataques attacks main on hit against bleeding enemies el, el enemigo está sangrando le metemos main automáticamente main es un debuff físico cuando el enemigo está mainiado vaya ese neologismo extraño spanglish, cuando el enemigo está meineado, sí, va a tener una, una velocidad de movimiento reducida, un 30%, igual que el Hinder de Spells, y va a recibir más daño físico. ¿Sí? Está es como está maimed. Entonces es como una especie de, de buff que tenemos, ¿sí? Porque nuestro daño de es, es físico. Le causamos bleeding, al tener bling, lo maimemos automáticamente, on hit, y le este, hacemos más daño, ¿sí? Además dice... 10% de chance de enseguecer a los, a los enemigos que están sangrando. ¿Qué es enseguecer? ¿Qué es blind? ¿Qué es Ustedes, son, por ejemplo, se toman un stipnit, ¿no? Un flash de stipnit. Y dejan esa nube de humo. Ustedes, por ejemplo, tienen una nube de humo que es, es como que se les cierra todo y se ven todo negro. Cuando uno tiene el debuff de blind. O cuando, por ejemplo, un enemigo está ciego. Está blinded. ¿Sí? Ustedes van a tener un 50% más de evasión contra ese enemigo. Es específicamente evasión. Ojo, no estoy diciendo dodge ni block. De evasión. Sí, es verdad. La evasión es una mierda. Sí, la evasión es una mierda. Pero sirve eh, muchísimo. Es, es una utilidad muy útil. 50% chance así de la nada, out of fucking thin air. Tienen 50% chance de batir. Cuando estás ciego el enemigo. ¿Sí? Y tiene 10%, es muchísimo. 10% de encedecer, créanme, van a estar encedeciendo a todo el mundo. ¿Por cómo funciona el juego? Con ese 10% de chance de encedecer, van a encedecer a todo el mundo. Están op, la directora. Está en balanceado en todo sentido. Muy bien. Avanzamos, ¿no? En Cruel Lab. Fíjense en que los nodos de entre medio, no hay que desestimarlos, no hay que subestimarlos. Los nodos que están entre medio, ¿sí? miren lo que nos dan. 10% en global physical damage. Global. Es un, cuando dice global es lo mejor que puede haber. Es global. Acá no está aplicado sobre un arma específica, sobre una skill específica, sobre una instancia específica. Global. 10% es total. Más daño. 5% ataque speed. Recuerden lo importante que es el ataque speed. Así que estos nodos chiquitos, no hay que subestimarlos, son increíbles. Por eso Gladiator es tan bueno. Porque hasta los nodos chicos son excelentes. ¿Sí? Cinco, y de acá de nuevo, 5% más ataque speed. Es un montón. Y 10% global physical damage. Muy bien. Por último, vamos a Gratillos Violence en Cruel. Acá nos va a cambiar todo el juego. Esto va a ser lo que, vas, lo que vamos a la puta madre. Vas a decir: Esto es la vida. ¿sí? Van a empezar a explotar los enemigos de una manera que no vas a poder ni creer. Vas a ver explosiones por todos lados. ¿sí? Se van a morir solos de las explosiones que se reciprocan y se, y se sinergizan. Y. Es una sensación muy linda, ¿sí? Entonces, gratuitous Violence. De... Ah, me olvidaba de decirles algo para agregar, ¿sí? En Blood in the Ice. La última línea dice: Enemies main by you take 10% increase physical damage. ¿Sí? Los enemigos que están main ya de por sí reciben más daño físico. Pero por sobre ese daño físico es otro 10% de daño físico que nos da la ascendencia de gladiador. ¿Sí? Ahora bien, vamos por gratuitous Violence. De nuevo. Attacks have 25% chance to cause bleeding. O sea, 25 y 25 tenemos ya 50% chance de causar bleeding. Recuerden que gran parte de nuestro daño es que el enemigo esté sangrando. Solo explota cuando sangra. Ya tenemos 50% chance de causar bleeding. Y la clave está en después usar lo que les voy a mostrar, los sí, los guantecitos. Mm. Vamos a mostrarlo rápidamente. Son estos guantes, después lo vamos a ver, ¿sí? Que fíjense, nos da 25% de chance más. Vamos a tener 75% de chance de causar bleeding. Todos van a sangrar. Todos van a explotar. ¿Sí? Y todos van a recibir todos los debuffs que metemos. Blind, más daño, main med, todo, ¿sí? Bien, continuamos con la ascendencia, ¿sí? Eh, es cruel al level 50, ¿no? Es que no pasa por el level. Eh, si sí se puede, te eh, pasa como estés vos de gear, de vida. Eh, cuando arrancando una liga, uno tiene que verlo. Eso no es un nivel específico que decís voy a ser cruel. Yo generalmente hago cruel. Vos ahí me consejo. ¿Sabes cuándo vas a ser cruel? Hacé eh, cruel. Cuando llegues a, a la ciudad donde está Clarisa, del acto 2. Digamos, de toda la, la Sin 2. Sí, vamos a verlo acá si está. Sí, de la parte 2. Ahí te voy a mostrar acá en el juego. Este es mi consejo. ¿sí? A mí me funciona porque yo juego más seguro, por ser jugador de hardcore, juego de esta manera. Siempre hago hardcore de este, eh, eh, cruel de esta manera yo. ¿Sí? Siempre. Hago. Este, Laberinto Normal cuando llego a esta ciudad, a Highgate y consigo Castle Damage Taken, Inmortal Call. Así que generalmente hago el Count Stronghold y el Gran Arena, harina, ¿sí? Y ahí hago Normal Lab. Cruel Lab lo hago siempre cuando llego nuevamente a la ciudad donde está el Laberinto, que es The Sun Campen, pero de la parte 2, ¿sí? Apenas llegas a The Sun Camp antes de pelear contra... Eh, ¿Cómo se llama? La, la Doedre ¿Sí? Adentro de las alcantarillas La nueva Doedre Digamos esta que Peleas en una especie de, de circulito Digamos Y tenés como una válvula En el medio Antes de pelear ahí Llegás a la ciudad Sand Camp Es como un queue Vos llegás a la ciudad Sand Camp Y ves el laberinto Y decís Tengo que ir Más o menos Cuando llegues acá Vas a estar en level 50 50 Vas a estar en level 50 y pico Cuando llegues acá ¿sí? Créeme que si lo haces lo que, te digo que Este es mi consejo porque créeme que si lo haces cuando llegues a esta ciudad va a estar bien. A menos que esté muy eh, por debajo del level. ¿sí? Bien, continuamos. Bien, tenemos 25% de chance de causar Blind. Sigo ¿sí? matillos Violence. 30% increased damage with hits and elements against bleeding enemies, as, eh, enemies. hacemos 30% más daño directo a los enemigos que sangran por sobre todo lo que nos daba inclusive bleeding the ice sí y acá está acá está la clave ¿sí? lo que hace lo que hace tan hermoso alrededor ¿sí? bleeding enemies you kill explode dealing 10% of maximum life as physical damage los enemigos que están sangrando y mueren explotan, ¿sí? Haciendo un 10% de su máxima vida como daño físico, esto es muchísimo, mucho más si los taqueamos con los guantes, con los jamophilia Y 25 more damage with leading, o sea que el sangrado mete un daño, si ¿sí? es un debuff, si ¿sí? es un dot, un damage over time, hacemos 25% más daño con ese damage over time, ¿sí? También muy importante, recuerden que tenemos muchos nodos que nos dan damage with elements, ¿sí? Que optimizan y capitalizan eso. Muy bien. Laberinto Mármoles. Laberinto Mármoles Painforge, ¿sí? Acá ya nos vamos para el lado del bloqueo, ¿sí? Lo que tratáis alrededor. Tenemos Gratillos Fire, tenemos las explosiones de bleed, genial, todo que sangrado. Ahora vamos a bloquear bien lo hermoso también del legador, que es la cuestión, las aptitudes defensivas del mismo, ¿sí? Como no es una build central en el bloqueo, es una build para hacer para, para empezar la liga, llegar a, a a, a crecer inicialmente en el Atlas, hasta por lo menos Tiger 11, 12, 13, crecer en el Atlas ¿sí? de manera segura y fuerte y rápida. Eh, y además hacer hacer Overlap y farmear Overlap. ¿sí? Con esta build vos podés farmear Uber lab y hacer mucha plata. Si vos, tenés, vos podés farmear Overlap apenas empezás la liga, va a ser muchísima plata. ¿sí? Es una de las mejores formas de hacer plata. Farmear Uber Lab apenas empieza la liga. ¿sí? Farmear los encantamientos de los cascos. Farmear el loot específico que hay. Solo el loot. El loot que te cae en, el, en, la, en, los, en los cajones finales, digamos, en el Treasure Key final. Es suficiente como para sustentar eso y traer mucha plata inicialmente en la liga. Nos va a dar muchas joyas con quality. Cosas que se pueden vender por mucho iniciar la liga. Muy bien. Eh, tenemos chance de bloquear, sí. Eh, si te golpearon recientemente 40% de increase damage si no te tocaron Si ¿sí? No te tocaron recientemente, tenés un 40% más de, da de daño No puedes ser stuneado Por hits que, que bloqueaste Si bloqueaste un hit que iba a corresponder con un stun No puedes ser stuneado ¿sí? Recuerden igual que vamos a usar un panteón Específico que nos posibilita No ser stuneado en cadena ¿sí? Y eso es muy importante para sobrevivir Ahora también vamos a explicar y tus contraataques hacen el doble de daño. Esto no hace falta. No hace falta usar, no sé, un riposte, un vengeance. Yo lo uso porque es así como yo me acostumbré a jugar con Cooling Strike. ¿sí? A mí me funciona muy bien eso. ¿sí? No mucha gente lo hace así. Pero a mí me funciona bien. Eh, fíjense en los nodos de nuevo. Fíjense en los nodos. ¿sí? Tenemos 5 y 5 ataques speed de nuevo. 5 y 5 ataques speed. ¿Sí? sumado a más chance de bloquear 2 y 2 4 ¿sí? y esa chance de bloquear recuerden somos gladiadores y vamos a ir ahora por Versatile combatant ¿sí? en Overlord 100% de la chance de bloqueo se aplica a spells cada nodo que agarramos que nos dé chance de bloqueo por dual building va a efectivizar de manera increíble nuestro bloqueo si ¿Sí? vamos a bloquear efectivamente también el 100% de, de, de spells que son los spells es todo eso que no es un daño physical hit, ¿sí? es, es por ejemplo toda esa, esa cosa eléctrica de fuego, cuando aparecen, to, todo lo que ustedes ven que son es justamente, que no es algo estrictamente físico, de skills físicos, son spells. Y eso no se bloquea generalmente, ¿sí? No se puede evadir los spells tan fácilmente, digamos, como si fuera, eh, como puedes, por ejemplo, mitigar los físicos, ¿sí? Es complicado mitigar el daño de los conjuros, de los spells, ¿sí? Acá estamos bloqueando el 100%. De los es una locura. Es una locura. Ahora bien, finalizamos con eso. Finalizamos con el árbol. Sí, ya lo pudieron ver. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar. Pero creo que quedó claro dentro de todo. El passing, muy importante. Recuerden los pasos. Por donde hay primero, por donde hay segundo, tercero y demás. Muy bien. Finalizamos con esto. Ahora sí, vamos a con el siguiente paso. Está enfocada en hardcore. Pero funciona perfecto en software porque tiene muy buen clear speed. ¿sí? Es muy buena para empezar una liga de manera segura. Y créeme que tiene muy buen clear speed. Yo en esta, en esta liga, en esta carrera, yo juego un Kinetic Blast, ¿sí? Con Piscator, con Queen of the Forest, Six Linked. sí. Jugué un Dead Eye, Kinetic Blast. Tengo el RIP grabado, pone RIP 2. Signo de exclamación, RIP2. Y ustedes saben muy bien que Kinetic Blast es el mejor clear speed del juego, ¿sí? Es una build bastante softcore, ¿sí? Kinetic Blast eh, Y créanme en que esta build, en términos de clear speed, logré alcanzar un clear speed muy parecido al de Kinetic Blast Con las explosiones de Blitz, ¿sí? Muy parecido, pero con mucho más layer defensivo. El paste, sí, cómo no. El paste está en un comando. Pones signo de exclamación GLAD. Lo voy a agregar recién. Y te va a aparecer La director League Starter, ¿sí? Muy bien. De hecho, debería ponerlo en el título después lo, después lo pongo. Muy bien. Es, es, es una build bastante ofensiva. Sinceramente, este, Rikes no es una build de hardcore hardcore. Esta. Si hubiera sido una build de hardcore hardcore, yo me haría lo que, lo que hacen muchos en hardcore. ¿sí? Esta build es como balanceada. ¿Sí? Lo, que yo, lo que yo busco en mis builds es no aburrirme hasta querer pegarme un tiro en la cabeza. ¿sí? A mí me gustan las builds rápidas, furiosas, eficientes. ¿sí? Me, no me gustan las builds lentas. Me aburren. ¿sí? Me gustan las deals que son poderosas. ¿sí? Escalarlas inteligentemente para que rindan en términos ofensivos y defensivos. Por supuesto que sirve para empezar en hardcore. Sirve perfectamente para empezar en hardcore. Eh, es la que yo empiezo siempre, de todas las ligas generalmente. O sea, o voy por Juggernaut, o voy por Gladiator Explosions. Hace cuatro años juego, en Hardcore específicamente, y funciona muy muy bien. Eh, bien, ¿qué más a continuación? Vamos a continuar, digamos, vamos a dejar el árbol. ¿sí? Si tienen alguna pregunta, insisto, pueden hacerlo acerca específicamente del árbol, si así vamos por partes. Bien, vamos con los links rápidamente, ¿sí? Gear, ahora lo vemos Vamos a ver los links primero, ¿sí? Este, en este momento no tengo el six link porque tuve que cambiar, estoy, ya terminó la carrera, digamos eh, Vamos con Sander, ¿sí? Esto es sencillo, lo, eh, lo bueno de los links es que lo, eh, muy temprano en el juego ya van a poder tener el setup que quieran, ¿sí? No no, no es muy extraño Sander, melee physical damage, obviamente, sí, uno de los mayores multiplicadores de melee Solo una pregunta primero. ¿Qué tal, Luna? Sí, ya expliqué rápidamente. Eso está, está explicitado, digamos, en el video. Te muestro, no, si quieres, muy rápidamente, digamos, el passing, ¿sí? Resumido por partes. Gracias por el follow, Rex. Eh, vamos a ver si se ve ahí. Sí, rápidamente te digo, ¿sí? Punto número uno: Golden Blood. Punto no... Debería escribirlo esto después, debería ser una guía escrita. Golden no, well, Punto número 2, ahí sí nos vamos por Resolve Technique. Punto número 3, Slaughter, ¿sí? Estos es de hacha. Hasta ahí. Punto número 4, subimos por acá, vamos a Sanctify y agarramos hasta, Ampl hasta Amplify. Todo por acá hasta Amplify. Punto número 5, vamos hasta Aspect of the Panther y Heart of Folk. Y agarramos estos dos también. Do right, ¿sí? Punto número 6, vamos a ir por la Rueda de Sion, ¿sí? Subimos por acá y agarramos la Rueda Y después rellenamos. ¿Con qué rellenamos? Velocidad de ataque, primero. ¿Sí? ¿Qué más rellenamos? Joyas, si tenemos joyas. ¿sí? Vamos a los puntos de joyas. Rellenamos con. Eh, para acá, muy importante. Diría número uno. De relleno, en términos de importancia, creo que yo me iría primero por ataque speed. Segundo, por esto. Venimos para acá, agarramos Whip on Artistry y agarramos Herbalism. Y después agarramos estos nodos de velocidad de ataque y agarramos estos dos nodos de, de ataque es tipo que bajamos por acá por vida, así cuando vamos por Golden Slow. Y después estos tres nodos, ¿sí? Continuamos porque ya hablamos bastante digamos del árbol y después se, se puede ver digamos en replay. Muy bien, links rápidamente eh, voy a demostrar los Unix que les conviene tener para levelear y si no tienen Unix qué raro buscar, ¿sí? Los links son muy sencillos. Thunder, Minifish, Damage, sí. Multi Strike, eh, Chance to Lead, muy importante. Recuerden, necesitamos más chance de causar el lead. Ruth, recuerden que gran parte de, nuestro, de nuestra DPS, de nuestra capacidad de clear speed viene de que el enemigo esté efectivamente sangrando, sí. Eh, chance to Lead, Ruthless, sí. Agrega ese extra de daño impresionante contra single. Este es excelente para single targets ¿sí? y además mete capacidad de stun es increíble. Y por último, vamos a poner main. Si sí, está, está en, el, en el pop que envié recién, si ponen el signo de exclamación glad, pueden ver específicamente el path of building. El último link puede ser main o puede ser faster attacks. Depende de cómo vengan. Vos me decís, Ale, vos estás loco. ¿Cómo faster attacks en 2018? ¿Me estás cargando? Sí, faster attacks en 2018. Eh, faster attacks no tiene un cap y sinergiza muy bien específicamente con esta build. ¿sí? Si no tienen la suficiente faster attacks por las joyas y demás. Van a, van a tener que ponerse Faster Attacks. ¿sí? En su defecto póngase Main. ¿sí? En su defecto no. Prioricen Main. ¿sí? Faster Attacks si le falta. Conk Effect no. Es una locura usar Conk Effect. La persona que usa Conk Effect con Sander. Es que no entiende efectivamente el juego. ¿Por qué? Sander es una skill compleja. ¿sí? Sand estos nodos amplify, no los agarramos por, 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 para que amplifique el área de efecto de Sander. No nos interesa eso. Esto es para que amplifique las explosiones. Con que Sander, ah, mira, si puedes llegar a leer ahí, tiene, un, tiene dos, dos efectos. El primary wave y los shock waves. ¿sí? El primary wave es la onda que envía cuando vos apenas cliqueas el skill. ¿sí? Es la onda inicial. Las shock waves son como unas explosiones que vienen como consecuencia de esa primera onda, ¿sí? Esos shock waves son los que son afectados específicamente por concentrated effect y increased effect. Son, eh, son, ese, ese efecto es un efecto de área. Pero, ¿qué pasa? Es muy poco el DPS que hace Sunder las shock waves. El, gran, el núcleo del DPS es la primary wave, ¿sí? Mirá, Primary Wave, Total DPS, 200, 200, 197, 350. Shockwaves, 79 DPS. Si vos te mueres con que va a afectar específicamente a Shock no la Primary Wave. ¿Me explico? No tiene sentido. No se usa con que efectos. Para nada, para nada. Muy bien. Para continuar. Mirábamos los links, sí, muy buena pregunta. Si tienen más preguntas, por favor eh, bueno, sáquense las dudas ahora porque, insisto, cuando arranque Incursion, no, eh, quizás no pueda estar respondiendo mucho acerca de lo que voy a estar haciendo en Incursion, sí, Como porque voy a ser estabil, voy a arrancar estabil, sí. Voy a streamear, digamos, pero no voy a responder mucho. Voy a estar concentrado en competir, en correr. sí Muy bien. Entonces los links del, del Main Skill ya los vimos, muy sencillo. Este setup me gusta muchísimo, lo uso en casi todas mis builds, hasta que pueda reemplazar otra, hasta que use, por ejemplo, Assassin's Creed Mark con Hit en caso de builds críticas, pero esto lo uso en todas mis builds y me funciona, pero in increíblemente bien, ¿sí? Yo sobrevivo gracias a esto, ¿sí? Llego siempre arriba de 90, level 90, en todos mis personajes, en Hardcore, siempre, gracias a esto, ¿sí? Es muy sencillo, Casual Damage Taken, level 1, Immortal Call, level 3, Increase máximo nivel. Y En Feeble, level 5. ¿sí? En Feeble es una curse. Cuando nos golpean, ¿sí? cuando nos hacen un total de 528 de daño, ¿sí? se va a prokear Caswell sí. Taken. No, Incursion va a ser una liga que va a capitalizar todas las builds que hagan un clear muy rápido. Incursion va a premiar la velocidad de clear. El rey en Incursion. Va a ser Kinetic Blast y mucho más ahora que viene Power Siphon. ¿Ustedes vieron el buff que le dieron a Power Siphon? A la nueva gema Power Siphon va a tener automáticamente generación de Power Charges contra voces. Aquello por lo cual nos rompíamos la cabeza por hacer va a tener Power Siphon. Van a ver la cantidad de gente que se va a hacer Wonders de nuevo. ¿Por qué? Porque las Incursions están, están en un área interna, están adentro, es un lugar cerrado. Porque va a tener que ser muy rápido para matar ¿Sí? Y qué mejor que Kinetic Blast para eso Lugares cerrados y matar rápido Y con Power Siphon ahora Por Dios, va a ser lo mejor que hay Kinetic Blast En Incursion eh, Bien Continuamos ese setup, como les decía, entiendan que es muy importante, ¿sí? Cuando se proquea, tenemos, recibimos esa cantidad de daño, ¿sí? Nos hacemos inmortales al daño físico, con Increase duration es un montón, ¿sí? Más si tenemos un draw ahora lo voy a mostrar. Y en Fibel se, se castea sobre el área del enemigo inicial que nos... del último enemigo que proqueó los 528 de daño. Por ejemplo, Izar nos tira un espadazo, ¿sí? De 500 metros, ¿sí? y se proquea Immortal Mortal call no nos pueden hacer más daño inmortales y le mete la cursa a ah, Ísaro estando lejísimos y alrededor de Ísaro, sí va a estar fácil va a estar fácil karma tranquila tranquilo de hecho va a estar súper fácil es matar nada más bichos muy bien acabamos de ver recuerdan links muy importantes sí próxima próxima cosa que vamos a ver estos es links increase duration sí y vamos a capitalizar estos tres estos skills que, van, que se van a aprovechar de Increase sí se van a aprovechar directamente de Duration blood rage ¿sí? en nuestro buff nos va a dar ataque speed ¿sí? Nos va a dar leech ¿sí? leech de vida y generación de, de frenzy Charge. ¿sí? en definitiva más ataque speed y más daño ¿sí? las dos cosas por separado más ataque speed y más daño no, no, más, no más daño porque tenés más ataque speed, sino que la french Charge nos da las dos cosas, ¿sí? Por cada french Charge. Muy bien. Otro, otro skill que se va a capitalizar en Increase Duration es Valgrace. Chicos, les insto a que apenas puedan comprar ball grace Arrancar a la liga, compren ball grace Más si juegan hardcore, pero en softcore también. Ball grace te salva la vida. Y con Increase Duration dura. Mirá lo que dura. 10 segundos. ¿Sí? Es muchísimo, muchísimo tiempo. 10 segundos con eh, 33% de chance de, de esquivar ataques y de esquivar este, daño de conjuros de spell. ¿sí? Sumado a toda nuestra capacidad de bloquear ataques y conjuros. ¿sí? Por esta ascendencia Versátil Combatant. ¿sí? Y por todos los nodos que agarramos de dual building y de chance de bloqueo. ¿sí? Vamos a estar bloqueando un montón de cosas. ¿sí? Vamos a estar evitando un montón de daño. Obviamente no pueden face tanquear, no pueden hacer face tanque en las cosas porque no es una build centrada en bloqueo. No estamos apuntando a max block, no somos una build de 78% de bloqueo. Una build que requiere de cierta sutileza de emplazamiento. Si sí tiene ese extra layer de seguridad, sí porque lo que, lo que importa de la build es el clear speed, es matar rápido, ¿sí? avanzar rápido en atrás ¿sí? y hacer tranquilo, incluso overlap ¿sí? y tener daño. No me gustan las builds que son súper defensivas y no tienen nada de daño, ¿sí? Las count roots son una opción para la build, ¿sí? Son una opción. No me gustan para esta build. Yo, yo puedo haber usado unas count que las corrompí. Me salieron con friends charges. Pero mmm, no me gusta para esta build porque yo utilizo muchísimo los links para esta build, ¿sí? Y ya que hablamos de links, vamos a terminar de hablar de los links, ¿sí? Como les decía, Enduring Cry... Es una opción, ¿eh? no, es, no es para nada es inteligente usar Cadmus Root. Pero yo priorizo los links en esta build. Enduring Cry, Body race y Blood Rage. Las tres capitalizan en Ration. Enduring Cry lo provoquean siempre. Que vean un Paxi, sí, les va a dar ese extra de, de supervivencia. No es necesario. Enduring Cry. Es un extra. Es un layer más defensivo, ¿sí? Yo lo uso porque no solo nos hace esa capacidad de mitigar daño físico directo, flat, por cada eh, carga de Ender's Charge sino que además nos va a extender el tiempo del Immortal Call, si el Immortal Call se extiende por cada dentro de Charge disponible en ese momento, ¿sí? Muy bien, eh, ¿qué más links? ¿qué más en links? Este, utilizamos Leap Slam, habilidad de movimiento, ¿sí? Vamos a utilizar Lipslam con faster attacks, Fortify y Blood Magic, ¿sí? Esto es muy fácil de hacer, es muy importante de hacer. ¿Qué tal? No. No, no, Poto, no, estoy, no estoy jugando. El Street stream, stream es solamente para la, la guía. Estoy haciendo la guía, digamos, para Gladiator, The Explosion. Es solo la guía y lo finalizo, ¿sí? Este. Para que la, la gente arranque Incursion con una, una build fuerte, ¿sí? Que tenga self-sustain, que tenga. Eh, capacidad de, de divertir y digamos de, de sobrevivir si ¿sí? al inicio de la, de la liga estoy haciendo la guía, esa es la guía nada más. Y de hecho, si tienen preguntas específicamente de la guía, se, la agradecería que se remitan específicamente a eso. Eh, entonces, <coughs> lipslam, Slam, sí, Faster Attacks. Fíjense en la importancia de la velocidad de ataque para estar bien. Lip Slam es hermoso. Cuando tenés mucha velocidad de ataque, sí. Es realmente hermoso. Para Pusher 100 es una de las mejores, Zeus Personalmente lo digo Este... Para puyar 100 De hecho, te cuento A la persona número 1 Que de esta carrera, solo Self-Found Hardcore eh, Jugó con esta build específicamente Gladiator Bleed Explosion El número 1, level 100 ¿Sí? De solo Self-Found Hardcore de la carrera, Flashback Bien, Fue un Gladiator Bleed Explosion Número 1 Overall Número uno de todas las builds del juego. Número uno. ¿Sí? Con esta build. Y solo self-found. Solo self-found. O sea, hardcore. Por eso le digo que esta build es muy poderosa. Para hacer muchas cosas, ¿sí? Y es poderosa de por sí. No necesita ese extra. ¿Sabes qué estoy esperando todavía? Eh, pensaba que era inmediato eso. Pero generalmente es un día. Hay que esperar porque no va a ser un día. Quizás hoy. Dentro de unas horas quizás anuncian Hay que esperar. Funciona con amarillos, exactamente. Funciona para level 100 perfectamente, ¿sí? Continuamos con los links, ¿sí? Estamos en el link slam muy importante. Blood Magic, sí, para usar la, la vida y no nos cague el maná. El maná puede ser un problema. Recuerden que es muy importante tener, como decía otro, otro chico, digamos. No es, es fundamental, no es importante. Nos es, necesitan sí o sí. Un nodo, por lo menos un nodo de mana lich. De entre 0.3 y 0.4. Esto es lo que necesitan de mana leach. ¿Qué significa eso? O se ponen una joya ¿sí? con mana leech. Fíjense en 0.31 física, dama, está gana, leach de mana. Eso es suficiente para tener self-sustain. No va a tener ningún problema más de mana con eso. O van por un nodo menor de mana leech, que puede ser este. ¿sí? El tema es que es un poco inconveniente. ¿sí? Si se lo ponen durante el debileo, si están muy complicados. ¿sí? Este nodo, o este nodo, ¿sí? Los dos de Mana Leech, fíjense, 0.4 es todo lo que necesitan. Y utilicen un flasco de maná hasta que puedan reemplazarlo o dejarlo. Pero Mana Leech, justamente es este nodo lo que les va a, lo, les va a permitir dejar ese, ese flask de maná. ¿sí? Idealmente consiguen una joya, ¿sí? porque no queremos gastar puntos en el árbol. Eh, los que quieran ver el Path of Building pueden poner el signo de exclamación GLAD, ¿sí? es una build para empezar Incursion. La quieran ir siguiendo, este video va a ser solamente para explicar esta bit, ¿sí? Muy bien, estábamos con los links y ¿sí? finalizamos el main setup. Finalizamos el setup defensivo de Caso Damage Taken con el Curse y Immortal Call. Y finalizamos el setup de Increased Duration, ¿sí? la, digamos Enduring Cry, que se beneficia directamente por Increased Duration. ¿Por qué? Porque Enduring Cry no solo nos da Endurance Charges, sino que también es una especie de super regeneración de vida. 374 life regenerated per second, ¿sí? Y si hacemos que dure un poco más, mucho mejor, ¿sí? Es más regeneración de vida. Es como una especie de poción extra que tenemos en caso de. Oh shit. Nos están a punto de matar. sí Y hay muchos mobs alrededor. Cuanto más haya mejor. Porque nos da más vida a eso. ¡Pum! ¿Qué más? Eh, grace se va a beneficiar directamente de Increase Duration. Si ¿sí? Valgrace apenas la pueden comprar, la compran. Les va a salvar la vida. Siempre. Ante un, antes de un boss. Antes de. Están en un lugar muy apretado, muy complicado. Valgrace le va a salvar la vida. Blood Rage, sí. Importante generación de Francis Charges. Inicialmente no lo usan Blood Rage, a menos que tenga mucha regeneración. Recuerden que Blood Rage, se, digamos, se contrarresta al debuff que nos mete con mucha regeneración. Y con esta build tenemos muchísima regeneración con esta build, ¿sí? Golem's Blood. Warrior's Blood. Tenemos Santity, Tenemos... Life Regeneration acá en el nodo de Marauder inicial Heart of Oak 1% más mucha regeneración. ¿sí? Apenas agarren Golem's Load e inclusive esto, ya creo que van a poder contrarrestar Blood Rage. Y lo van a empezar. Ahora empezar a usar. Eh, y en el tema de resistencias, prefiero usar los anillos de. No, no, eso. No, no. No, no importa que anillo sea. Lo que importa es que capen las resistencias. A mí no me interesa que vos tengas de, que el implícito sea un 2 stone Ring. De que tengas efectivamente cold y etc. Yo los uso en este momento porque son los que me permiten capear. Este anillo es súper OP. Ahora lo vamos a ver. Y les voy a mostrar por qué este anillo es ideal. sí Y no necesitamos más que esto. Es ideal este anillo. Tuve la suerte de que me, me cayó. Para darlo como ejemplo, digamos. Porque es Tiger 1 Office. ¿sí? Está, está excelente como ejemplo. Ideal, 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 ideal tipo Endgame. Si quieren ya ir por Tiger... Quieren matar a los guardians y ¿sí? vamos a tener a buscar anillos que son steel rings, ¿sí? y buscar muchos flat fees en los anillos, pero algo para empezar así es ideal, para que entiendan más o menos. Ahora lo vamos a ver, si estamos todavía. El guía todavía no lo vamos a ver, Karma. Estamos haciendo la guía, estamos con los links, sí. Vamos por partes. Ya vimos el árbol. Seguimos con los links, sí. Main Setup, tap andamos damage Bien, vimos Lip Slam. Vamos con esto ahora, sí. Este, esto es algo como algo muy personal. ¿sí? No mucha gente lo usa esto. Esto es algo que yo concebí y después de jugar he descubierto que me funciona muy bien. Liga tras liga, inicio tras inicio. Después de cuatro años me funciona bien a mí. ¿sí? Entonces tenemos Gerardo sí, Linkeado con Burning Damage. ¿sí? ¿Vos, vos decís, ¿what? Pero un poquito, como Burning Damage. Recuerden, chicos, que esta build tiene muchos modificadores a damage per elements. ¿sí? Fíjense. Increase damage with ailments from attack skills. Damage with ailments. Todo lo que tenga damage with ailments, ¿sí? 25% más con hachas. Acá tenemos eh, más. Este, eh, 16% with ailments. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer más daño con el bleeding que metemos, que es un montón, y con el burning damage. ¿sí? Entonces, ¿por qué no capitalizar o, o, o maximizar ese daño con burning damage? Es más no solo Burning Damage, también lo pueden ligar con Swift Affliction Swift Affliction nos da una layer más todavía ofensivo, más daño de, de Burning, ¿por qué? porque la idea es, gracias por el follow la, la idea es, movernos rápido hacer rápidamente un Sunder, un Pack ese Sunder ese que hicimos por la naturaleza de la skill ¿sí? la Primary Wave y las Shock Waves que vienen después ¿sí? hace que el Pack explote primero muera, ¿sí? entonces vos tenés algunos bichos que no murieron que quedaron vivos, pero quedaron vivos quemándose por la, el excedente de explosión de Gerald Fash, como pera peraf Y algunos otros quedaron vivos sangrando también, y muchos otros sangrando y quemándose. Y vos pues te vas de ahí, pero esos que sangran y, está, y están eh, eh, quemándose eh, tienen, reciben tanto daño por todos los modificadores que tenemos, ¿sí? todos los modificadores, incluso por ser la de Aitor, o sea que tenemos 25 more damage with fleeing. Que al final termina muriendo por ese DOT, Damage Over Time, y explotan. Y esas explosiones matan a los otros. ¿Me explico? ¿Por qué es tan importante también el Burning Damage? Porque capitalizar, maximizar el, el Damage Over Time, porque es, ustedes lo vieron cuando yo estuve compitiendo ahora en la carrera: que es, pum, pum, explota y te vas. Vos podés seguir, eso aumenta mucho el Clear Speed. Entró un, un gordo amigoría, no sé quién es. Me va a robar todo, boludo. Tiene una pinta de ladrón terrible. Eh, la cuestión es que... Este... Importantísimo. Si Barney en Damage. ¿Sí? Y Hatred, obviamente, es un... Gran, gran complemento ofensivo. ¿Sí? Fíjense que lo que hace Hatred es muy sencillo. Ganas 35% de tu daño físico... Como extra Cold. No me interesa que sea Cold, que sea Lighting, que sea Fire. Lo que me interesa de esa línea es que un 35% de mi daño... Que es físico, todo lo que hago físico lo gano como extra si ya estoy haciendo tanto daño físico si gano 35 extra de eso, es mucho daño por eso es tan importante hatred y por eso es tan importante los modificadores de shaper en las armas fíjense en lo que me da esta arma de shaper vos decís, Ale, ¿por qué usas esta, esa offhand, que es un, es, es un stat stick, se le llama así tenés un hacha así para hacer sander ¿por qué una garra? más no me interesa que sea una garra, un scepter, una espada. No me interesa que sea. Lo que sí me interesa es que sea shaper y que tenga esta línea específica. Fíjense, ganan 34% de physical damage as extra lighting damage. ¿Acaso es exactamente lo mismo que está haciendo Hatred? Es lo mismo. Es tener una joya más en el arma. ¿Sí? Ese modificador de daño es uno de los más importantes que ha aparecido en Path of Exile en los últimos dos años. ¿Sí? Es mucho más daño. Si pueden encontrar dos de esos en el arma, jeje, es endgame eso. Con uno están perfecto igual. Muy bien. Para finalizar los links, tenemos que que con él. Vamos a finalizar con esto. Esto es algo muy personal también, ¿sí? Mucha gente utiliza Ancestral Warchief con un setup ofensivo, ¿sí? Ancestral Warchief lo linkea con Faster Attacks, lo linkea con Concentrated Effect, lo linkea con Melee Physical Damage, ¿sí? Para maximizar el daño del Totem, si, ¿sí? Ancestral Warchief. ¿Yo le soy sincero? No. No. Sí tengan Ancestral Warchief, pero con Curling Strike. Esto lo necesitan. Sí. Ancestral Warchief de por fin hace daño. Hace mucho daño. Muchísimo daño, sí. 26K, fíjense. 26K un Totem que lo dejo ahí y que lo hace solo. Hace mucho daño en el endgame, sí. Con daño escalado físico. No lo linkeen, no pierdan links en, 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 el, en el tótem, ¿sí? Pónganlo solamente con cooling Strike, es fundamental. El tótem lo, les va a matar... Cooling Strike es cuando... Me está rompiendo las bolas de foto. Está troleando? Cuando, cuando este, el enemigo queda con 10% de vida, o menos, ¿sí? Y el tótem lo toca el enemigo, automáticamente lo mata. ¿sí? Eso es cooling Strike, ¿sí? Muy bien. Y ustedes dirán, ¿qué es esta joya que tiene esa parte del totem? Es Vengeance. Esto prácticamente nadie lo usa. Pero nadie. Muchos van a decir, ¿What? Vengeance? ¿What the fuck? ¿Con Cooling Strike? Sí. Vengeance es un contraataque. ¿sí? ¿Qué tal Arquinesis? Es un contraataque. El Gladiator eh, hace el doble de daño con los contraataques. Pero en realidad no me interesa mucho eso. es Esa línea es un extra que, que, que me gusta aprovecharla. ¿sí? Benches es un contraataque. Cuando vos recibís, tenés, cuando vos te golpean un hit, ¿sí? te hacen un hit, por más que lo bloquees, ¿sí? o sea, un hit no tiene por qué pegar, es un hit. O sea que la podés bloquear. Tenés un 35% de chances de que Benchas se ejecute. Benches es un contraataque, es una explosión alrededor tuyo porque te tocaron. Aunque lo bloquees. Sí, entonces vengeance lo linkeo con cooling strike. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo enemigos al lado mío que le quedan poca vida y me toca uno de esos bichos, hago vengeance y mato a todos los que están al lado alrededor mío, sí. Incluye un boss, por ejemplo, que me toca por lo que sea, lo mato, sí. Y considerando que tenemos el doble de daño contra ataques, es muy lindo saberlo, hace bastante daño, sí. Este... Eso fue todo en links, ¿sí? es sencillo. Eh, vamos por partes en la guía. ¿sí? La, siguiente, la siguiente parte es el gear. ¿sí? El gear, gear, gear. Podría también mostrar cuáles son los Unix para levelear. Para empezar, vamos a mostrar cuál es el gear ideal ¿sí? para el endgame ¿sí? Cómo finalizar más o menos la vida. El hacha. El hacha tienen que apuntar a un hacha como como esta que estoy que tengo en el curso ¿sí? la mía es como excelente para in game esta unique soul taker es muy cara cuesta aproximadamente 150 k bien roleada, como esta sí qué tal no si quieres ver específicamente el Path of building de esta build sí que para empezar en curso puedes poner el signo de exclamación glad eh, glad muy bien y, y esta es una h ideal ¿sí? es una h ideal porque es prolija nos da mucho Attack speed muchísimo que es fundamental mucho flat physical damage o mediano, vamos a decir, y, y incremento de physical damage. ¿sí? En total, el DPS de esta arma, el physical DPS, es 325.6, la que tengo yo ahora. Este unique varía entre 290 y 330 más o menos el physical DPS. O sea que ya está bien roleado para ser bueno. Lo que les recomiendo es, sí, tengan en consideración de que si les alcanza, cómprense esta hacha porque es muy buena. ¿sí? ¿Por qué? Porque también nos da esa línea que dice insufficient mana doesn't prevent your melee attacks. Cuando te quedas sin mana, no previene que sigas usando los ataques melee. Si yo me quedo sin mana fíjense, tiene el mana, ¿eh? Miren el mana. Me quedé sin mana y lo sigo usando. Y puedo saltar también porque es melee y puedo dejar el totem porque es melee, ¿sí? Todo lo que sea melee lo puedo seguir usando sin mana. Pero no es necesario eso porque tiene el mana leech Solo con esta joya de mana leech ¿sí? 0.30, 0.40 es suficiente, no es necesario eso, por eso esta hacha no es necesaria. Lo que tiene que buscar es una hacha rara como esta. Corruption. ¿Por qué como esta? ¿Qué es lo que necesitan del de hacha? Mientras levelen también, siempre atentos a estos modificadores específicos. ¿sí? Número 1. ¿sí? Eh, flat Fizz. Es un es físico flat, ¿sí? El que dice agregar tanto a tanto de physical damage. Tengo uno que está crafteado, 13.20, porque tenía. Justamente un espacio libre, si ¿sí? en este caso tenía un prefijo libre, y podía craftear Flat fees La segunda línea que tienen que considerar es el incremento de porcentual de physical damage. Fíjense en que esta hacha, la Corruption Splitter Sears, es 133% sin ¿sí? incremento de physical damage. El tercer stat que tienen que buscar en un hacha para que sea fuerte, muy fuerte, es la velocidad de ataque. Y escúchenme cuando les digo esto, porque no hay nada más importante en esta build que la velocidad de ataque en el arma base. ¿Sí? Por más que se pongan velocidad de ataque en todos lados, sí va a tener un impacto. Fíjense en velocidad de ataque, velocidad de ataque, velocidad de ataque. Por todos lados, velocidad de ataque, velocidad de ataque, por todos lados. Lo que más importa, no hay nada que va a modificar tanto la velocidad de ataque como la velocidad de ataque base en el arma. Fíjense, atentos a eso, porque atentos para venderlo también. Porque para que a ustedes le cae algo así, lo quieren vender, y eso es muy importante. Mucha velocidad de ataque en el hacha, ¿sí? Va a ser que esta build se sienta bien. ¿sí? No solo el Sander, el Sleep Plump. Tiene que sentirse bien la build, ¿sí? Y tiene que ser buena para tener buen de speed. ¿sí? Entonces vamos a tener. Eh, apunten a esto, ¿sí? esas tres líneas. No, escuchen. Por esto es fácil esta, esta build. Porque son tres líneas nada más. Flat fist, sí, Tanto a tanto physical damage. 13-20 dice acá. Porcentual de physical damage. 133 está bien, puede ser mejor, sí. Fíjense en que hay valores ideales. Por ejemplo, el incremento de physical damage en esta hacha va de 40% a 179%, a 180%. Está en el nivel medio, 133. Y el incremento de Flat Fees puede ir de, eh, de 1.27 a 2.49. Un montón. O sea que está bajo dentro de todo, ¿sí? Es 13.20 bajo. Pero esta combinación, la combinación entre el Flat Fizz. El incremento de, de, porcentual 133 de Physical damage. Y la velocidad de ataque me da un Physical DPS de 315.9. ¿Sí? Y eso es lo que le hace poderosa. ¿Sí? Muy, muy poderosa. Lo. Eso es lo que le hace poderosa. ¿Sí? Velocidad de ataque y la fis. Busquen esto. Mientras le levelean en incursion, arrancan la carrera, van a estar leveleando. Atentos, ojo. Es muy divertido buscar hachas. ¿Están le que el en Archer? Levantenla, identifiquenla, identifiquen estas tres cosas. flat Flatfish y si ven que más o menos tiene lo que yo les dije, déjenla para después. Si quieren me pueden preguntar, chale, mira, me cayó esto, lo puedo vender por esto, porque les puede llegar a caer cosas que son carísimas. ¿sí? ¿Y ¿Qué pasa? Es fácil de empezar a entender Path of Exile con este tipo de builds porque no son muy difíciles. Son muy sencillas, son directas. ¿Sí? Incremento velocidad de ataque, flat flatfish, incremento porcentual de física. Listo. Atento a eso en el leveleo, muy atento. No saben la diferencia que hace mientras levelean Sander encontrar un hacha poderosa. Y si pueden comprar en Path of Build, en Path of eh, Poetrade, filtren por Physical DPS, ¿sí? Filtren por nivel y por Physical DPS. Physical DPS es esta que tienen que buscar. Muy bien, continuamos con el guía ¿sí? Casco puede ser cualquiera, si ¿sí? pueden ponerse. No, un, un raro, sí. Ahí tienen dos opciones. Vamos a darle dos opciones, ¿sí? Este raro, sí, puede ser un raro con vida, mucha vida, arriba de 80 de vida, resistencias para que tengan lo suficiente. Este casco medio pelo, tiene resistencias muy taller bajo, idealmente arriba del 35% de resistencia, sí. Vida, resistencias, es todo lo que necesitan en el casco. Fíjense en que esta vil es barata, sí, es muy barata, sí. Un casco alternativo que pueden ser, ¿sí? es un Unixi. Es la versión, digamos, de ANS del casco. Así como están las, las ANS Might, ¿sí? las espadas que usamos para el Juggernaut en la build anterior. Hay un casco que se llama ANS Contempt, Pride ¿sí? or Crown. Ese casco está bueno básicamente porque nos va a dar un poco más de daño. ¿sí? Eh, nos va a dar un extra de daño de Chaos, ¿sí? este, de física como Chaos. Y, nos va y va a ser algo muy parecido a lo que va a ser Belt of the Deceiver Que ahora les voy a mostrar por qué este cinturón es tan importante Que dice You take 30% reduce extra damage from critical strike Tomás un 30% menos daño de golpes críticos ¿sí? Muy importante para Uber Lab, por ejemplo Para no morir de Isa o de un golpe ¿sí? Entonces el casco ese nos va a dar 50% de daño reducido por críticos Si combinamos ese 50% con el cinturón este Vamos a recibir un 80% menos de daño. Ataque crítico, ¿sí? Es muy bueno en términos defensivos. Pero, insisto, no se rompa la cabeza. Les recomiendo un raro como para que puedan va, eh, compensar resistencias y vida. Mucha vida. Eh, los guantes. Hay tres opciones en guantes para esta build, ¿sí? Hay tres opciones diferentes. Tenemos. La primera opción que vamos a mencionar... Son estos guantes, jamofilia. Los jamofilia capitalizan ¿sí? las explosiones de, de sangrado. Nos va a dar una chance extra de meter sangrado, ¿sí? por sobre todo la que tenemos. Tenemos 25 de chance, 25 de chance de meter sangrado, 25 en la chance de tu líder a gema, y 25 más con esto hace un 100%. 100% de los ataques mete sangrado. Todos. Con 75 está bien, no hace falta los guantes para tener ese extra. Insisto, pero es lindo tenerlo no por la chance de meter sangrado, sino porque la línea que dice que los enemigos que mueren sangrando explotan por un 5% de su vida. Y este 5% se estaquea sobre el 10% de Gratuitous Violence. O sea que el 15% de la vida del enemigo explota. Ustedes vieron que ahí me estaba funcionando en underground, y sí, últimamente. Cómo explotaba todo, todo explotaba inmediatamente, ¿sí? sí este, esa combinación la hace muy bien Y bueno, básicamente también hacemos más daño a enemigos que están sangrando ¿sí? Y como todos van a estar sangrando Es un extra de daño agregado Ahora bien, si realmente queremos Daño eh, Algo más para single target Por ejemplo Otra opción son unos guantes Spite Si ¿sí? son los guantes de melee No creo que no, no me ha caído, ahora puesto en Hardcore Y terminó la carrera, no puedo revisar bien Pero los guantes, es un quilombo lo que tengo acá Son todos los personajes de Hardcore este, los guantes Spike son como unos guantes de metal que tienen como unos, unas pinches, ¿sí? son guantes de mili que te dan un implícito de mili damage ¿sí? crafteados con la esencia de Insanity. La esencia de Insanity nos va a dar un 16% más de velocidad de ataque y de casteo a lo que esté linkeado en esos guantes. ¿Y qué es lo que vamos a linkear? Vamos a decir, Ale, ¿qué linkeo? ¿Para qué quiero 16% en esos guantes? Lip Slam, ¿sí? Lip Slam, tener un Lip Slam rápido, ágil es fundamental tanto en términos ofensivos como defensivos, ¿sí? De posicionamiento, ¿sí? Entonces, como segunda opción tenemos, como les decía, esos guantes. Y como tercera opción tenemos lo que estuve usando hace muy poquito, sí que es como más para el LOL, funciona mucho para clear speed, ¿sí? Y lo hace muy divertido el clear speed, ¿sí? va a hacer que se concentren mucho. Acá están estos guantes, se llaman Worm Sign, sí, Scale Sign ¿Qué es lo que hacen estos guantes? Son malísimos los guantes. Esa es la realidad. Son malísimos. No me los pongo por nada. ¿Qué pasa? Me da un poco de vida genial. Me da vida. Me los pongo porque me dice... Que cuando estoy al máximo viendo las charges... Me da Rampage. Y Rampage para esta build funciona muy bien. Rampage es como una especie de buff que tenés... Que va aumentando a medida que matás bichos. Es un punito que aparece acá... Y va un conteo de todos los bichos que vas matando. Si vos tardás, no sé... 5 segundos sin matar a nadie se te va todo el buff de rampage, ¿sí? El máximo conteo de kills de rampage es 1000, sí, puedes llegar es fácil. Pero tenés que mantenerlo, ¿sí? Matar y matar y matar y matar. Y te va dando buff y te va haciendo cada vez más poderoso, tenés más daño, ¿sí? por cada stack de rampage y cada checkpoint, cada no sé, 40 kills, 50, cada 50 kills, 100 kills. Tenés como unas especies de ataques especiales ¿sí? que aparecen en el área, explosiones de cuerpos, uh, unas espadas que aparecen haciendo ciclón, que ayudan mucho al tirar speed y se, lo hace divertido. Pero tenemos tres opciones para los guantes, chicos, las tres que dijimos. Recomendado por mí, jamofilia. Mucho más si todavía no tienen noticias de ven. Jamofilia. ¿Sí? Jamofilia son buenos. Tienen más daño por explosión. Eh, y son súper baratos. Son extremas Aunque en esta línea estuve un poco raros pero bueno, insisto, si no consiguen también pueden conseguir unos raros. ¿sí? Conformense con unos raros. No hay problema. No van a perder nada. No van a perder mucho. Insisto. Eh, hay, hay cosas que son fundamentales. Hay cosas que no. Esto no es fundamental. ¿sí? Un raro con vida resistencias. mil idealmente. Las botas de nuevo. Recién discutíamos los de Cabo's Root. Fruit me despoja de Links. ¿sí? Son una opción. Pero no me deja usar los links que yo quiero usar, los que yo me acostumbré a usar y que a mí me funcionan, ¿sí? Para mí son importantes los links, por eso no uso accounts roots. Así que pueden ir por unas botas raras con un poco de move speed, no hace falta que sea una locura, ¿sí? Con sí resistencias y mucha vida, ¿sí? Si no va por botas raras es porque tiene que estar yendo por vida, sí, por vida y por resistencias. Aprovechen eso, ¿sí? El implícito crafteado en las botas, idealmente... Eh, mana Leech y Life Leech ¿sí? de laberinto ya a partir de Cruel lo pueden conseguir en las botas ¿sí? el, eh, ese leech de mana les va a permitir no usar una joya de leech de mana es todo lo que necesitan. Recuerden, 0.4 que es lo que da por ejemplo Cruel Lab, 0.3 o 0.4 de mana leech es todo lo que necesitan para tener absoluto sustain de mana en el endgame, ni más ni menos contra single target y contra packs. Muy bien, seguimos con eh, el, digamos, el Gear. Como les decía recién, está Testixi, ¿sí? el arma secundaria. ¿Qué es lo que van a hacer? Antes de conseguir un arma de Shaper, con el mod específico, solo usa un arma de Shaper porque tiene este mod. Gain 34% Physical Damage, as y cualquier elemento. No me interesa qué elemento. Lo que me interesa es que es Gain 34% Physical Damage, ¿sí? Haz algo. Idealmente dos de esos mods y con ataque speed obviamente para capitalizar y para que sea más rápido sí entonces no importa qué arma sea ya Hand, ¿sí? sí que por usar no va a ser un one obviamente tiene que ser scepter eh, uh, este, eh, no scepter no porque va a variar entre consigan o una espada o, un, o una de estas una claw, sí que tenga ese, ese, ese modo específico sí de shaper. Antes de conseguir ese modo específico de Shaper, 100% recomendado, 400% recomendado es esta espada. Muy barata, muy fácil de conseguir. Prismatic Eclipse. ¿sí? Crafteada con 3 slots verdes. Sí o sí. Tienen que craftear y conseguir 3 verdes. Es súper fácil. Al tener 3 verdes, si ustedes la leen, les va a dar 12% ingreso global ataque speed por cada... Eh, green socket. Es complicado de entender a veces cómo operan los modificadores. Por ejemplo, ataque speed, como les decía recién. Yo les decía que no hay nada más importante en el juego que tener ataque speed en el arma base. ¿sí? No hay nada más importante. Es como decir que este ataque speed vale más, tiene más valor e impacto que el ataque speed de otros lados. ¿sí? Y es así. ¿sí? Cualquier ataque speed que se ponga en el lado va a valer menos que el ataque speed base. Pero ¿qué pasa? Con Prismatic Eclipse. Fíjense en la descripción, lo que dice específicamente: 12% increase global attack speed per green socket. Al poner global es que me afecta exactamente algo parecido como me afectaría el nueva base. Es global, es directo el buff de attack speed, ¿sí? es sencillo, ¿sí? es no hay vuelta. Tenemos 36% más de attack speed. Fíjense en que esta, esta claw me está dando 27 increíbles ataque speed, pero lo que el ataque speed que le da a, este speed es, es a esta claw específicamente no me la da al a, a hacha a ni al main Si sí tiene un impacto en la velocidad de ataque, pero no es tan grande como si fuera algo global o como si fuera el ataque speed base. ¿sí? Entonces, esta espada es muy barata, muy barata, ¿eh? estamos hablando de un caos menos a veces. La consiguen y les ya a nivel 53. Apenas llegan a 53. Pónganse esta arma. Apenas llegan a 53 se van a poner esta arma. Ahora vamos a ver el rápidamente los, los Unix que les voy a recomendar. Para ya ir finalizando. Eh, apenas llegan a 53 se ponen esta arma. ¿Sí? Muy importante. Les va a dar mucha velocidad de ataque. Mucha velocidad. Fíjense. Ya tengo igual acá ya bastante velocidad de ataque y no se va, no se va a notar tanto, pero mientras le levelean, apenas se pongan esto van a decir no, soy dios. Es súper rápido, ¿sí? Fíjense, pasamos de 870 a 990. Este, no lo vamos a notar ahora porque estamos en niveles ya de muchísima velocidad de ataque, ¿sí? En lane game escalamos a, velocidad de ataque por todos lados y no se nota el extra. Pero cuando ustedes se la ponen en leveleo, no lo van a poder creer, ¿sí? Esto, entonces esto lo van a tener hasta el endgame. Hasta reemplazarlo por una de estas. Esto le va a salir hasta Tiger 12, 13, 14. ¿sí? Hasta reemplazarlo por esto. Entonces, una hacha física en la main hand. Ay, la puta madre! era una, una hacha física en la main hand. Y después este el, la Prismatic Eclipse. Ahora vemos que también los signos de leo Para finalizar el tema de los del Gear, sí. Vimos por qué es necesario el status Hit, sí. A ver puto, espero que no estés troleando. No me carga la imagen. A ver. Royal Axe. A la mierda, boludo. Esta... Esta es un es hacha de mirror. No, esa, esa, este hacha... Es un hacha mirror. El hacha que linkeaste, Poto, es un hacha que está para hacerla un mirror, para gastar un mirror en eso. Es terrible, es increíble esa hacha. Es extremadamente poderosa. Fíjate, Physical DPS, 490. No, es un... no, no, es para pegarse un tiro en la cabeza. Esa hacha es increíble. No es ideal, es la mejor hacha del mundo. Olvídate esa hacha, no la vas a conseguir nunca. Por digo, no complejicemos las cosas. Es más sencillo. Gracias por el follow, Rageborn97. Es más sencillo. Physical flat. Physical el modificador. Y velocidad de ataque. ¿Sí? Fíjense que el physical... Es una locura, Sacha. Continuamos. Este, ya pasamos por el gear. ¿Sí? stick Vimos esto. ¿Qué más? El pecho. ¿Sí? El pecho. Acá pueden ser creativos. Pueden jugar con lo que a ustedes les resulte conveniente. Les voy a dar tres opciones. ¿Sí? Las tres opciones son... Belly of the Beast, un Astral Plate y si sigue estando en el juego, en Incursion, idealmente Loreweave. Opción número uno, si sigue estando en el juego, es este pecho. ¿sí? Roleado con al menos 78 máximo resistencia, idealmente 79-80. ¿sí? Nos va a dar Max Resist, obviamente nos va a convertir en dioses. ¿sí? Está demasiado op, está demasiado op la Loreweave. ¿Cómo consiguen este pecho? Juntan 60 anillos y Unix. 60 anillos, naranjitas y unix. Y se los venden a un vendor, así, bien pinch. Le venden los 60 y les va a dar ese pecho con six sockets directamente. No va a estar, bueno, sí, porque va a estar despojado. Si es un Unix, digamos, de bestiari. Van a poder elegir en pecho, pueden elegir un raro, sí, un Astral Play. ¿Por qué uno elige un Astral Play como raro? Porque es una base muy alta, porque nos da. Eh, de implícito resistencia, ¿sí? Y generalmente si uno va a usar un raro, no va a ser unic, es porque está necesitado de resistencia y de vida, ¿sí? Porque está usando otras cosas. Como no usamos muchos Unix, acá no usamos casi nada de Unix, ¿sí? es, es la, la habilidad. ustedes pueden ser creativos, pueden ser flexibles, ¿sí? Pueden probar, ¿qué tal, Este, Lo que vamos a tener que este, priorizar es justamente eso, vida, resistencia, ¿sí? En el caso de de Devices es, siempre ha sido una opción excelente en toda la historia de Path of Exile, ¿sí? Porque nos da vida. Mucha, mucha vida. ¿Qué tal, half como ¿Cómo raro? ¿Todos los días, primero? ¿De las 12 a las 6 de la mañana? ¿Todos los días? No, esa hacha es increíble. Estoy, igual estoy streameando porque estamos haciendo la guía ahora específicamente de Gladiator Blitz para empezar Incursion, ¿sí? Ya vimos en la guía, la guía solamente va a ser para eso. Si empezamos a ver el árbol, eh, fuimos por partes los links, estamos viendo el líder ahora y vamos a terminar detallando. Muy bien. Entonces, ¿no? eh, como ustedes saben muy bien, esto es Sander. Sander opera muy bien sin la necesidad de que haya 6 links. Opera muy bien con 5 links. Opera bien con 4 links, seamos sinceros. Pero sí, apunten si van a querer crecer en Atlas y si apenas arrancan Incursion y quieren llegar por más de Tiger 10... Five links, ¿sí? Se recuerdan, Sander, multi Multistrike, Chance to Bleed, Ruthless, el último va a ser, en su, si no, si le falta ataque speed, Faster Attacks, créanme, por más que la, mucha gente le diga que no, Faster Attacks, o Main, ¿sí? Eh, main sigue siendo una excelente opción ofensiva, a pesar de que estemos meemiando un hit a los Bleeding Enemies, créanme, porque es, un, es una, una stat, digamos, es una gema que nos da mucho, mucho más daño por el flat Flatfish. Dale, botón. Muy bien. Continuamos, ¿sí? Anillos. Es sencillo. Este es un anillo ideal para esta build, ¿sí? Concentrated Effect. No. No, no. Ya lo expliqué recién bien por qué no se usa Concentrated Effect en Thunder. Claro, es Marauder. No, no. no sí. eh, es eh, Duelist, ¿sí? Duelist. Les voy a mostrar rápidamente por los que llegaron recién. Ya vimos el árbol, sí, Duelist, arrancás en Duelist, y la ascendencia es específicamente Gladiator, si ¿sí? vimos que vamos a ir por Gratidious Violence, ya vimos el pathing, por donde agarrar para cada lado, en cada nivel, este, muy bien. Lo que íbamos a ver es lo siguiente, te decía half ¿por qué no se usa Effect en sanders sí? sanders es una skill que tiene dos instancias, la Primary Wave, sí, que es la primera onda, sí, es esa onda inicial, y las Shock Waves, sí, las Shock Waves son las que, van a ser, las que van a estar impactadas y modificadas por el Area Damage y el Area of Effect, ¿sí? No la Primary Wave, ¿sí? Si nos ponemos con que effect, effect va a ser efecto específicamente sobre las Shock Waves, ¿sí? El daño que nos va a dar no va a ser nada comparado con otra joya que sea un soporte absoluto hacia toda la naturaleza del skill. La Primary Wave y la Shock Waves, ¿sí? Es lo mismo que ingresar el Effect en, en, en Thunder no sirve, ¿sí? Eh, no sirve. Eh, fíjate que el main damage, acá están 200k, ¿sí? Está en 200k en este momento. De primary wave, mirá el shockwaves. El daño. 79k, 80k. No me interesa solo una joya para optimizar este daño, ¿sí? Si tienes una joya, utilizo main, que me da flat fist directamente. ¿Es más daño overall? Muy bien. ¿Qué más? Este anillo es ideal, chicos. Apunten un anillo raro como este. ¿Sí? Hay otras opciones, como les decía, para el Endgame, end game, para matar a Guardians, por ejemplo, que son los Steel Rings con mucho flatfish. Pero este anillo es algo que yo considero bastante bueno. ¿Por qué es bueno? Porque tiene bastante vida, porque tiene muchísima resistencia y porque tiene muchísimo flatfish. Es tier 1, ¿sí? El flatfish. Es el mejor flatfish que puedes conseguir en el juego. En realidad es 9-15 el mejor. Pero es 8-15, es lo mejor. Luego tenés, flat, eso lo que necesitamos en un anillo. Busquen esto en un anillo mientras le pelean, ¿sí? Ah, muy bien. Busquen esto en el anillo, ¿sí? Es vida, mucha resistencia y flat piece, tier 1, ¿sí? Mientras le pelean, prioricen vida. Entonces, bueno, le pelean, prioricen vida y capiar resistencias. Ahora, si ustedes pueden agregar ese extra de Flat fees, es un anillo ideal. ¿Me explico? Pero eh, también necesario. Está como en esa línea. Entonces, prioricen vida mientras le vean el Incursion. Capeen Resistencia 75. Y después tenés Flat Ese este es un anillo ideal. ¿sí? Ese anillo es carísimo. Este anillo, así como lo ven, por ejemplo. De hecho, hasta tiene Energy Shield. Se podría usar para una build de, eh, híbrida, no sé, Necromancer. Este anillo. Fácil, 80 caos, más o menos para que se me una idea. Un Steel Ring con unos 100 mínimos de resistencia, y 80 de vida. Claro, Steel Ring es complicado de balancear, pero Steel Ring, digamos, es lo ideal si van a contra Guardians, si, si necesitan ese extra de daño. Este anillo, fíjense que es muy parecido. La ideología es como la, la. Es Flat fees, resistencias y vida. Si me lo pongo por eso, nada más. El amuleto tiene varias opciones. Si puedo ir por un amuleto raro. El, el, el amuleto ideal para esta build. ¿sí? Lejos. A ver si lo tengo por acá. Eh, pin, pin, pin. Pasa que se movieron todas las pestañas. Un quilombo, boludo. Ahora. Estoy en hardcore. Y se me pasaron de la carrera. Pero quiero mostrarles cuál sería el amuleto ideal. El amuleto ideal es algo como esto. sí. No, no miren los stats. Me refiero a que sea de Shaper. Un amuleto de Shaper puede tener un modificador si ¿sí? una línea, un prefijo, como estos, también es de Shaper. Eso que dice gain 34 physical damage extra Lighting damage, bueno, imaginen, Hater nos da 35 en el max level, ¿sí? Esta cosa me 34. En el amuleto pueden conseguir 15, o sea, más o menos lo mismo que nos da Herald Fash, ¿sí? Lo ideal sería un amuleto que tenga vida, resistencias y ese extra de física como un elemento. ¿sí? Un amuleto de Shaper tiene que ser. En su defecto tienen varias opciones. ¿sí? No es necesario, insisto. Si ¿sí? ayuda mucho el DPS. Fíjense que yo estaba en Tiger 11 con Thunder on y farmeando para level 100. Podría haber llegado a level 100. Tranquilamente. Con esa build, digamos. Este, con ese daño. No necesitaba más. Pero si quieren ir más por más que eso. También lo pueden hacer. Yo utilizo. Carnage Heart... porque en realidad lo sé porque me resulta muy cómodo para leverear por los atributos que me da y porque es muy balanceado sí me da leech y me da daño mientras lecheo generalmente eso no se aprovecha mucho pero este es básicamente es el, el ese extra de leech que me da que es interesante y realmente se nota sí se nota y te da resistencia o sea, lo pueden reemplazar por un anillo raro no no se van a perder mucho sí de esto el leech este es interesante es una una línea defensiva más, si ¿sí? no, no estamos entrando en Leech, pero si pueden conseguirlo, este es lindo tenerlo, Carnage si ¿sí? es realmente lindo, porque lo van a sentir ese extra de Leech, y más si pueden stackear Leech en otros lados, si por suerte consiguen, no sé, no, no prioricen eso, pero si tienen Leech en algún lado, una joya o algo, lo van a notar bastante, ese aumento del cap de Leech que te da Carnage Heart. Es un layer más defensivo y es balanceado. ¿sí? Atributos, se olvidan de inteligencia, se olvidan de, de todo lo que necesitan durante el level. Muy bien. Por último, Gear. Si ¿sí? ya vimos todo, nos queda el, el cinturón. El cinturón también tiene varias opciones. Yo les recomiendo como opción número uno No, acá no hay. De, de, vayan directamente. Es súper barato. No se pueden quejar. Es lo más barato que puede existir en la historia de la humanidad. Belt of the Deceiver. Belt of the Deceiver... Es, no hay ningún cinto que les va a dar cualidades ofensivas como les da Belt of the Deceiver. Por la simple razón de que intimida a los enemigos. Aparte, les da un efecto muy bueno. Fíjense, esa, ese, ese aura negra que hay alrededor se los da el cinturón. Muy barato de conseguir. El Belt of the Deceiver intimida a los enemigos. Cuando los enemigos están intimidados, reciben un 10% más de daño. De cualquier fuente, es mucho eso, más en el in-game O sea, aquí ese 10% más. No hay otro cinto que, le, que se puede comparar con ese 10%. Porque es 10% flat. Directo. ¿Sí? Soy nuevo en stream y en el juego. Vengo a los 2-3. Como, como todos. Ya me estoy familiarizando más o menos con lo básico. Cuando empiezo una nueva liga. En PoE hay que hacer la campaña de cero. Tenía que hacer la campaña de cero. Pero lo vas a disfrutar, créeme. Ahora va a empezar incursion este viernes, ¿sí? Vamos a arrancar este fin de con todo el incursion. Eh, lo vas a disfrutar, vas a ver. De cero. Muy bien. Belt of the Deceiver. Intimidamos enemigos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué también está bueno? Porque nos da un poquito de vida. Nos da un poquito de resistencias. All Resist, 15%. Es balanceado, ¿sí? No hay que estar rompiendo en la cabeza. Y nos da ese 30% Reduce Extra Critical más Resist. Que está muy bueno para farmear Uber Lab, ¿sí? Recuerden que. Isaro a veces tiene días de mierda. A veces que se levanta de mal humor Isaro y te toca esencias con eh, Charge Disruptors o Gárgolas y el chabón se levantó como el orto, te metió un espadazo y te guanchoteó. Y te metiste el farmeo de en el culo. ¿Sí? Entonces, ayuda mucho este reduce extra de la marcha crítica de Strike, ¿sí? Ayuda muchísimo. Más si utilizan el ans Contempt. El casco que le decía que un 50% más reducido. Que no es necesario. Es suficiente con esto, créanme. Pero. Yo quizás streamé esta... En Incursion. Ah, muy bien. Empecé hace unos días, estoy en el acto 4. Muy bien, no sé si vale la pena seguir. Vale la pena en el sentido de que es un juego que va a estar años para entenderlo. Y si puedes aprovechar este tiempito hasta que empiece para aprender un poquito más. Aprovechalo, ¿sí? jugarlo en ese sentido. Este. Es un juego muy complejo, Ragehorn. No se compara con Diablo en términos de complejidad y profundidad. ¿sí? Es un juego complejo y complicado, sí pero que te da un carácter, un disfruto intelectual que Diablo ni se alcanza. Ni alcanza ese disfrute que te puede llegar a, a producir Path of Exile, sí Podrías poner un aviso en ese belt para compensar un poco. Que... En Hark no, es una no se usa Avisus en hardcore para nada. Es una locura. Es la muerte. Avisus. En softcore sí, definitivamente. Pero los que juegan softcore, es muy buen dato el que menciona half List. Este, Si jugás softcore, ten en consideración de que vas a recibir mucho. Avisus es como una especie de meme en hardcore, ¿sí? Es un casco. Yo lo tenía... Lo había guardado por acá, se los quería mostrar. Es un casco super ultra mega OP. En términos ofensivos Para las builds físicas ¿sí? Pero está zarpado en OP, Es increíblemente fuerte Es ridículamente fuerte lo que te da No hay nada que se compare a lo que te da Abyssus En términos de ofensiva física ¿sí? Pero tiene como una especie de catch Y por eso nadie lo usa en Hardcore El tema del Abyssus Es que recibís un 40% más de daño eh, Creo que varía también eso Un 40% de daño físico y recuerden que en Path of Exile La mayor parte del daño De los enemigos es físico Chicos, gran parte Del daño de, los, de todo lo que se van a enfrentar En Path of Exile Gran parte de lo que los puede matar es físico ¿Sí? Esa realidad Es físico, ya sea un slam De cualquier voz, ya sea un golpecito Los micro golpecitos de los bichos de Avis Lo que sea es físico Lo que los puede matar, ¿sí? Claro, tiene un rango, Avisus. Entonces tiene ese catch. Por eso no se usa en hardcore. En hardcore vale, no sé, menos de un caos. ¿Sí? El Avisus. Porque eso es una locura. Es morir. En sí, si vas para software y vas a querer llegar a, no sé, querés farmear algo en términos de si estás relajado, querés farmear, te pones el Avisus. No lo recomiendo, ¿sí? Más que nada por un... Más que nada porque no lo necesitan. ¿Sí? No lo necesitan. Pruébenlo. Estar en software, ponerlo, porque está bueno probarlo, probar ese extra de daño. Pero no lo van a necesitar, ¿sí? Eh, si sí, después tienen que jalar daño para matar, por ejemplo, a Minotaur o a los Guardian que tienen más de un millón de HP, van a tener que evaluar qué hacer. Pero yo no les recomiendo para nada, y mucho menos contra mí usar un, un aviso, ¿sí? Les recuerdo, Ants Contempt, ¿sí? El Unique. O un casco raro con vida, resistencias y Armor, ¿sí? Esto lo necesito. Flicker. Flicker con Abyssus. Ah, sos un excelente jugador de Hardcore. Flicker y Abyssus. Qué buena combinación, boludo. El Abyssus tiene que ver en el crap. Muchos combinaban antes el Abyssus con el Lighting Coil. Era muy conocido hacer eso, pero el tema es que era un quilombo balancear el Lighting Coil. Balancear Lighting Coil era, era entender de que vas a recibir un montón de daño de electricidad y te van a shockear. Va a estar todo el tiempo shockeado. tenías que buscar una forma de ser inmune al shock. Y tenías que balancear la resistencia de shock, era un quilombo, era un quilombo. Eh, por eso mm, por ejemplo, yo probaré en mi futuro abrir un estándar estos días. Duplicaría el. Da y sí, no sonar, y con la compra del 80% de POE se ve creciendo. Mira, eh. Sí, eso va a hacer crecer mucho, Karma, definitivamente. Va a venderlo mucho más agresivamente la compañía Tencent al paso of Excel. Va a ser mucho más agresivo en términos de marketing, vas a ver. Y van a reducir los precios de todo lo que compró. Es tener un 40%, vale 40-50. Es demasiado, es Kamikaze 40. Es todo daño físico, sinceramente. Yo lo llevo con el flicker Lo puede hacer funcionar sin duda, pero es peligroso. Y nunca va a dejar de ser peligroso eso. Tengo 9 unas Charges. Muy bien. ¿Sabes que yo me siento cómodo con 7 Endurance Charges? Para farmear UberLab. Con 7 de unas charges es suficiente. Y te lo digo como un jugador de hardcore de 4 años. ¿eh? No, te lo, no te hablo de mi, de mi culo por hablar. Te lo digo porque tengo experiencia ya en varias builds. Con 7 es suficiente. Me siento cómodo. Y ojo, cuando digo suficiente, me refiero a que es suficiente para los días malos. Para esencias con gárgolas o con charges disruptors. 7 ¿Sí? cargas es, es, es suficiente. Hay roll de Shaper que te reduce el daño y te pega un elemento en las armas. Pero jodido hmm. Ah, exactamente Sí, es como Es como una especie De lighting coil Pero gratis Digamos, básicamente Sin necesidad de balancear Hace cuatro años Más o menos Incluso más Pero in and out Antes de eso Me he empezado No muy profundamente Pero cuatro años Aproximadamente Siempre he jugado hardcore Desde el principio No, avisos no Hay un viven en la China Lord. Por eso la subí Más que nada hmm. asustaste de Zeus bueno, a ver, continuamos con la explicación porque básicamente este era un video para explicar la habilidad y para empezar Incursion. Eh, vamos a ir finalizando. ¿sí? Nos quedan todavía... Eh, tenemos árbol, vimos los links, vimos el gear explicado exhaustivamente, eh, vimos los ítems de conveniencia. Próximo punto. Flask. ¿sí? Yo considero que estos son los, la mejor combinación de flask que pueden tener. En Path of Exile, uno generalmente no dice Esta es la mejor o esto es la mejor Porque es un juego muy complejo Y a veces un, depende del estilo de cada uno Y depende de la situación específica a la que se enfrente Al enemigo que se enfrente. Yo les digo, esta combinación como all rounder Para crecer en Atlas para, Como para tener para todo Jack of All Trace, Es la mejor combinación que pueden tener para esta build ¿sí? En términos ofensivos y defensivos Si, sí, lo ideal ideal es cambiar At City Promise por Taste of Hate, si lo consiguen, ¿sí? Es lo ideal. Pero es esta combinación con estos mods, ahora les voy a mostrar, ¿sí? Eh, Te Exactamente. Uh, es como que arrancás al principio, después lo dejás y después volvés. Y cuando volvés, cagaste. Te quedás para siempre. Muy bien. Flask, uno de vida, ¿sí? El de vida tiene que ser sí o sí sizen, ¿sí? Que cure instantáneamente, ¿sí? Que cure no, eh, eh, con la máxima calidad son 979 de vida, instantáneos, ¿sí? Les va a salvar la vida, ¿sí? Literalmente. Puede estar roleado con freeze, ¿sí? O sea, de hit, o sea, ustedes saben cómo funciona el tema de los prefijos y los sufijos, ¿no? El prefijo es sithing que lo que determina es que es instantáneo. Eso que dice 66% reduce intercore es seething. Divine flash es el divine flash, es el tiger del flash. Y hit es el sufijo. El sufijo refiere a esa acción que realiza que lo hace inmune al freeze. ¿sí? Entonces, este es un seething, divine flash operado. Seething tiene que ser siempre. Lo que va a variar de acuerdo a su estilo, a su gusto, es hit o, hit o staunching. Staunching cura contra bleeding. La mayor cantidad de jugadores de Pass of Exile utilizan el sufijo staunching. O sea, instant recovery en el flasco de curación de vida, no solo nada más, y staunching. O sea, curan bleeding y al mismo tiempo se curan. Por ejemplo, están corriendo y de repente le meten un puncture, ¿sí? Con corrupting blood. Y de repente la vida les baja rapidísimo. Si su ojo rápido fue a la vida y tocan rápido el flasco, automáticamente se curaron el bleeding y se curaron la vida. O sea, recuperaron cierta vida para que no mueran por un hit pequeño que aparezca de repente. Circunstancial, ¿sí? ¿Qué tal, Executor? Es excelente. Es lo que, es lo que estamos viendo. Estoy mostrando la guía de que empezó el stream. si sí, estamos haciendo la guía para empezar la build. Es una build para empezar Incursion, ¿sí? Estamos viendo la guía, la empecé de cero. Después pueden ver el video, de voy a subir a YouTube. ¿sí? Si quieres ver el paso de building, puedes poner así una exclamación glad. Sí, puedes ver específicamente... El Path of Fielding, recomiendo bajarse a esa aplicación, es lo mejor que hay para ver las builds. Es muy buena para pesar la, la, la liga nueva, para abrir mapa, abrir espacio en el Atlas. ¿sí? Y es ex extremadamente poderosa con muy poco. Es muy poderosa con muy poco. ¿sí? Más que nada porque capitaliza gratuitos sí, Capitaliza las explosiones con bleeding y este, la velocidad de ataque. ¿sí? Es muy cómoda de usar, es muy rápida y es muy divertida. ¿sí? Y poderosa, por sobre todas las cosas. Eh, muchos que no lo saben o no se dan cuenta es que la que pueden comprar en Power Trade por si no les sale cuando la roleas, sí, eso después lo voy a explicar bien en trading mucha gente no sabe hacer y es parte fundamental de la dinámica de Path of Exile, sí eh, lamentablemente tenemos que recurrir a una third party application, a una aplicación externa para poder hacer el trading ¿sí? pero es muy importante y hace gran parte de la experiencia de Path of Exile ¿sí? después también lo voy a explicar por ahora vamos a terminar de explicar lo que es la build específicamente, estamos con los Flask, sí Definíamos, tiene que tener un sí sin sí, sí, tiene un Divine Flash, tiene que ser Divine, obviamente, este, instantáneo, ¿sí? Y puede curar Bleeding o Freeze. Sí o sí van a tener que tener tres sufijos en los Flash. Escúchenme bien, esto es lo que yo convení después de jugar 4 años hardcore. Sí o sí tienen que tener tres Flash eh, raros con estos tres sufijos. Y si es que no la tienen por, su por sus clases, por ejemplo, por ser Pathfinder. Eh, hay clases que te dan inmunidades específicas, o por ejemplo, si tenés el, el coil, el cinturón de Elder, sí que te europea Elder, que te da inmunidad a freeze o a shock de acuerdo a cuál es tu inteligencia, tu destreza. También. Pero si ustedes no tienen inmunidad al congelamiento, o al sangrado, o a las curses, tienen tres sufijos en los flasks: inmunidad al bleeding, inmunidad al congelamiento e inmunidad a las curses. ¿sí? Las curses pueden ser absolutamente mortales. Una curse puede ser mortal. No, es, no solo eso. Al ponerse un flasco con inmunidad a cursos, pueden hacer tranquilamente los mapas que tienen cursos específicas. A menos que sea el weakness y, y estén complicados con las resistencias. Bien. Entonces, el segundo flash que vamos a ver es el basalt. ¿sí? Este no, no puede faltar, este flash. ¿Por qué no puede faltar? Porque es un 15% de reducción física directa, flat. Esto es lo complicado de explicar. ¿sí? Esto es lo complicado de explicar. Hay dos flash que nos dan armor. ¿sí? Defensa, armor. ¿sí? Y reducción física estimada. No armor, sino que reducción. Hay dos flash que nos va a dar reducción física. ¿sí? El granite, que nos da 3000 de armor. ¿sí? Y que nos va a dar efectivamente un número acá. Va, va a subir el número porque nos va a dar más armor. Y el basalt, que nos da 15%. La diferencia es la siguiente. La mitigación física que nos da este flasco el basalt ¿sí? es flat, es directa. Es directamente 15% menos de daño físico. Ejemplo, aparece Shaper y me mete el slam. Sé que va a aparecer, rápido me tomo basalto. Es 15% menos que recibo de daño de ese golpe físico. ¿sí? El armor no funciona si el armor es diferente. Funciona más para los golpes pequeños. El armor. Para los multigolpes, ¿viste? Cuando por ejemplo estás rodeado de bichos o de avis, te empiezan todos como a golpear y te baja la vida de a poquito. Ahí impacta más el armor que tengan, en los ítems, en el granite flask, si ese buff que llega al granite flask. El basalt nos da una mitigación física flat, 15% menos. Para eso sirve mucho para esos golpes fuertes, ¿sí? Nos salva la vida. Sí, ya, ya le había respondido, eh, Poto, esa pregunta. Se puede integrar, pero yo priorizo los links, ¿sí? Y ya expliqué los links y la razón por la cual son importantes los links. El granito en el cuarto, pero exactamente, muy bien, muy buena observación, Dark, pero no lo usamos por el granito. es un extra que es lindo tenerlo. Ahora vamos a ver por qué usamos el Rumi, ¿sí? Y no usamos, por ejemplo, el Lions Roar. Entonces, tenemos el basalt, muy importante, recuerden chicos, los tres sufijos: ¿sí? freeze, curses y bleeding. El bleeding puede estar en el curación y pueden poner el freeze en el basalt. Otra cosa interesante, importante también, y tienen que apuntar a esto: es que el basalt esté rodeado con el prefijo chemist, chemist eh, chemi, eh, químico. ¿sí? Porque el prefijo químico nos da un 25% reduce charge uses. Este stat es el stat más OP que hay en el juego para los flasks reducir las cargas que quedó que en este caso las reduce a un punto en el que podemos usar el basal dos veces de 60 cargas que tiene si ¿sí? el basal viene con, consume 40 cargas de 60 o sea que lo usamos una vez y se ya queda vacío el basal ¿sí? no lo podemos usar más tenemos que esperar a que se recargue en cambio si tenemos el prefijo chemis y quedan 25%. Lo podemos usar dos veces porque me reduce, me consume 30 cargas. 30 y 30, 60. 30 me queda la mitad, ¿ves? Y puedo usarlo otra vez. O sea, dos veces me puedo salvar el culo. ¿Sí? Chemis es mejor que Ample, Poto. Sí. Chemis roleado bien. mí roleado con 25%. Igual ¿Kemis aún roleado mal también es mejor. El poet que ten, eh, tenés que tener reducción de daño, si vas así por los mapas pasas mal, resist algo que reduja en ese todo directo, exactamente. Muy bien, Según, vamos a ver el segundo flash rare, ¿sí? eh, eh, Magic. Un jade, ¿sí? El jade porque Es un layer defensivo más. La cuestión es tener otro flash que nos dé inmunidad a las curses, porque ya tenemos inmunidad a blind y a freeze ¿sí? Entonces, ¿qué nos ponemos como raros? No, tenemos muchas opciones, ¿sí? por ejemplo, si sabemos que vamos a pelear contra un, un enemigo que hace, enemigo, hace daño de frío, contra Elder, por ejemplo, vamos a pelear contra el Elder o Shaper, inclusive, nos ponemos el flag de, eh, de curación, el Sapphire, ¿sí? para reducir el daño de frío y aumentar la resistencia máxima al frío. Como All Rounder, como para tener para todos los mapas, el Jade funciona muy bien, porque nos da un layer of defensivo extra. Recuerden que este juego pasa por estaquear layers defensivos, no por centrarse en una opción defensiva. Tenemos bloqueo. Si fallamos el bloqueo, va hacia el Dodge. Si falla el Dodge, tenemos el Armor. Si falla la evasión. Si falla la evasión, tenemos el Armor. ¿Sí? Son varios layers. Y se te lo digo como experiencia de 4 años de jugar hardcore, la clave está en estaquear layers. Si quieren sobrevivir, si quieren que todos sus personajes sigan arriba de 90, tienen que tener layers defensivos. ¿sí? Entonces, el Jade, eso es lindo tenerlo, ¿sí? también con Reduce Charge, también es chemis, eso se dio por casualidad. No es importante en el Jade porque eh, van a poder usarlo dos veces independientemente. Sí es lindo tener ese extra. E inmunidad a las curses, ¿sí? Y el jade nos va a dar más evasión. No mucha más evasión a niveles muy altos, pero sí sirve, ¿sí? De 10 a 34 es un layer defensivo más. Nuevamente, recuerden, como el armor que aparece acá, la evasión no es muy eficiente, no es muy buena como opción defensiva. Sinceramente, la, la evasión nunca fue buena, ¿sí? La evasión funciona muy parecido al armor, ¿sí? No, no es muy eficiente. Vamos a ponerlo a ver... Por ejemplo, el Dodge, ¿sí? si vamos por ejemplo por Acrobatics, ¿sí? nos va a dar Dodge. 30% de chance de... Do el Dodge funciona de manera flat, es como el flash de basal, ¿sí? que explicado recién. Ese 30% es 30% real. ¿sí? La evasión funciona diferente, son como varios procs, son como dados. ¿sí? Funciona como una tirada de dados la evasión no es lo mismo así que ¿qué significa esto no se confíen en la evasión no se confíen en un estado defensivo tienen que estaquear defensas sí qué me dice mejor que Ample, recomiendas la ranger como mejor de empezar la incursión este independientemente de cómo empecés o qué bien empecés o hacia qué ascendencia elijas eh, dirigirte digamos Tienes que entender de que mucho de lo que pasa, mucho de tu supervivencia o tu cualidades ofensivas durante el inicio de la liga va a pasar por las skills que utilices. ¿sí? Para empezar, sí. Por ejemplo, puedes empezar con... Es, es medio obligado. Pasa que puedes empezar con un, un raider que te da mucha velocidad de ataque. Es muy lindo el con un raider. Es muy rápido tener generación automática de Frenzy Charge, tenés Sustain de Frenzy Charge, te vas a poner más Frenzy Charge, es muy rápida, pero yo nunca recomiendo empezar con una Ranger, más si jugás hardcore, ¿sí? si jugás hardcore, empezá con Gladiator, con Sugarnaut o con Necromancer, ¿sí? esas son las tres opciones que te recomiendo, ¿sí? empezar con... Después, yo, yo por ejemplo lo que voy a hacer es eso, es primero empezar con Gladiator y Explosion y después sí me voy a hacer una Ranger a con Lightning Arrow. Me voy a ir por proyectiles, me voy a ir con Kinetic Blast. Vamos a probar la nueva vida, Power Siphon, que ustedes la pudieron ver, va a ser increíble. ¿sí? Va a tener sustain de power charges contra enemigos, contra Unix, contra voces. Esta próxima liga, Kinetic Blast, va a ser increíble. La cantidad de gente que va a usar Kinetic Blast, ¿por qué? Porque las incursiones van a estar emplazadas en lugares cerrados internos. Y el objetivo de la incursión va a ser matar la mayor cantidad de bichos que puedas en la menor cantidad de tiempo. Acabo de decir dos cosas que, 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 más, que, que, que describen a Kinetic Blast. Kinetic Blast es la mejor build del juego para limpiar rápido en lugares cerrados. Encima, ahora agregaron este. Power Siphon, una habilidad para once, para varitas. Power siphon y la cambiaron. Te va a dar sustain automático de Power Charge. Una locura. Con siete proyectiles. Ni siquiera necesitas limpiar GMP en Power Siphon. Va a ser increíble. Bien, este, seguimos con los flasks. Eh, dejamos ya los raros y dejamos recuerdo sus fijos, bleeding, eh, freeze y curses. Vamos con el rumi. ¿Por qué usamos el rumi? A ver si alguien ya se puede dar cuenta. El rumi nos da 17% de chance de bloquear. Y 7% de chance de bloquear spells. ¿Por qué usamos el rumi? Usamos el rumi porque somos navegadores y tenemos este nodo. Combatiente versátil. Entonces, el 100% de la chance de bloquear se aplica a spells. ¿sí? El, ese 17% de chance de bloquear se aplica a los spells también. Estoy capitalizando, maximizando esa chance de bloquear. Fíjense, estoy en. Así como estoy, en 25% de chance de bloquear. Ataques y consecuentemente spells. ¿sí? Porque es 100%. Si me tomo un rumi, fíjense me dejan 42% chance de bloquear ataques y sin casi 50% chances de bloquear spells recuerden que el bloqueo funciona muy parecido al dodge no a la evasión es más directa es más seguro el bloqueo que la evasión es seguro es realmente es 49% sí el bloqueo cada punto de lo que te pones sirve mucho el bloqueo es bloqueos efectivos como el dodge sí bueno. 75, sí, 78 si tenés el max rex del Anvil, digamos. Puedes llegar a 78. Muy bien. Eh, Flash, Rumi. Y lo usamos por, como muy bien decía este chico antes, Dark Kinesis. Porque también es un granite de base. Y nos da el extra de, de mitigación física. ¿sí? Fíjense, nos da 3000 de armas el granite. ¿sí? Entonces tenemos 2600 y eso se traduce en 17%. Con 8.500 se traduce en 41%. Con el basalt incluido 56%. Pero recuerdo, recuerden, ese 41 no es lo mismo que el del basalt. ¿sí? Ese 41 es mentiroso. Por eso decía que es complicado explicar eso. Eh, muy bien. Y por último, eh, tenemos como flash muy defensivos todavía. Nuestra op opción ofensiva va a ser el at City Promise, ¿sí? Amethyst Flask. Y también defensiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque Chavo Resistance no es necesario, ustedes que ya han jugado... Estaquear Chavo resistas no es una necesidad, ¿sí? Cuando vos conoces qué enemigos utilizan Chavo's Damage, qué skills son complicadas, jugás con mucho más cuidado, o sea, sabes cuál es el, el daño de caos ¿sí? Pero tener ese extra que te da el Flask de Amethyst y tenerlo todo el tiempo, es, es un extra layer de seguridad, ¿sí? es un poco más de resistencia a caos que se nota, se nota muchísimo cuando pelean contra vos, hacen caos damage, ¿sí? Eh, y tienen, digamos, el 18%. Fíjense que, que lo que hacen es lo mismo que hace Hatred, lo mismo que hace el, el modificador de Shaper, si ¿sí? Physical Damage hace extra, lo mismo que hace el amuleto de Shaper, Physical Damage hace extra, lo mismo que hace Hero Physical Damage hace extra, ¿sí? Es lo mismo. Physical damage haz extra Chaos Damage. No me interesa que sea Chaos, que sea Lighting, que sea lo que sea. Pero ese es Physical Damage as extra. Y 13% del daño elemental haz extra. También nos sirve eso. Porque recordemos que tenemos hatred y tenemos esta carrión claw. Entonces, estamos haciendo daño de lighting. Si estamos ganando un extra de lighting. Y hatred 35 de, de frío. Y general of us, y tenemos 15 de fuego. Estamos haciendo daño elemental también. Nuestro gran daño es físico, pero también capitalizamos sobre eso. Es una gran aptitud de opción ofensiva, fíjense en el tooltip. En este momento está bastante bajo, pero podemos ver la diferencia en el flask. ¿sí? Este... Fíjense cómo varía el tooltip. Si ¿sí? es un impacto bastante importante. Y ganamos leech consecuente ¿sí? eh... por el daño de caos que hagamos. Vamos a estar haciendo daño de caos porque lo ganamos como extra del daño físico. ¿Sí? Mucho leech, demasiado leech. Muy bien, eso fue todo con Efector Flasco. Ya vamos finalizando. ¿sí? Hemos visto todos los, los diferentes puntos de la build. Vimos el. Ah, nos faltaría ver el panteón y los bandidos. Los bandidos es sencillo. ¿Sí? Vamos a matar a todos. ¿sí? Yo creo que hoy en día, después de que hicieron el, el rework, hay solo un bandido que vale la pena. Y solo vale la pena para builds que son críticas, que utilicen crítico que es ayudar a la bruja a lira. ¿sí? Ayudar a lira es muy balanceado lo que te da para build críticas. No es ideal, no es que directamente sos crítico, y vas por la lira. ¿sí? sí es bueno, ¿sí? porque te da el crit multi, que es el mayor multiplicador de daño para cualquier build crítica ¿sí? directo, te da resistencia que, bueno, si tú me da 15, 15, te puede salvar la vida. Te puede salvar mil dolores de cabeza si ¿sí? en vez de estar tuiteando el guía y mostrando, ay no, pero no llego, aquí. vos tenés que llegar aquí a 75 de resistencia, tenés que llegar sí o sí. sí y te da hermana rengue, que también es muy lindo, si ¿sí? es como que muy balanceada al ir así. Aún así, hay gente que va por mil críticas y aún así decide usar dos puntos en dar. Ustedes tienen esas opciones: o matar a todos los bandidos o salvar a uno. ¿sí? Para esta build van a matar, definitivamente matan a todos los bandidos. Los matan a todos, recuerden, arranca incursión, bandidos todos muertos. Les va a dar dos puntos pasivos. Recuerden que estamos un poco brancheados, como se les llama en inglés. Es una especie de ramificado, sí. No estamos entrando en una parte específica. Estamos yendo un poco para aspectos de Panther, los nodos, a Heart of a los nodos de Dual Building de Acá, y poner artistry, Herbalism. Vamos por un poco de nuevo de es como un extra. Agarramos todos los de hacha Vamos para Santity y Amplify. Estamos como brancheados, ¿sí? La rueda de Sion necesitamos esos dos puntos, ¿sí? Son, es la, la diferencia que hace hacer mucho daño después o no hacer, no hacer daño, ¿sí? Y en términos defensivos de tener la suficiente vida. Eh, así que matan a los bandidos. Mm. No la verdad que no sé. No sé decirte. me parece que no. Ah, el aspecto. Ah, esto de acá. Sí, boludo, esto queda en el árbol. Sí, definitivamente. Por supuesto. Aspecto de links. Aspecto de panther Sí, por supuesto. Esto es parte del nuevo árbol. ¿Qué más? ¿Qué más? Vimos los bandidos. Panteón. Panteón, panteón, panteón. Eh, les recomiendo Soul of the Brine King con el alma capturada de Puruna, ¿sí? Soul of the Brine King nos va a dar inmunidad al stun si ya fuimos stuneados recientemente, ¿sí? Muy importante. Ustedes saben si han jugado hardcore que muchas muertes se dan muchas veces por un stun, ¿sí? Incluso el mismo Shaper te puede stunear y matar por efectivamente un stun. El stun es muy molesto, ¿sí? Este, si no tienen buena resistencia, el stun va a estar basado en su máxima cantidad de vida. Cuanto más vida tengan, más resistencia de stun van a tener. Si ustedes mantienen siempre una buena vida en el árbol, van a tener muy pocos problemas con el stun en el juego. ¿sí? Pero en el end game es importante tener esta resistencia de stun, esta ¿sí? inmunidad al stun, si es ¿Para qué? Para no ser encadenados en stun, para que no nos atrapen en un chain stuns y que no podamos hacer nada y nuestro personaje explote. ¿Sí? Entonces, esto no hay es inmunidad, ¿no? estudiar una vez no nos pueden estudiar de ¿no? ¿Sí? Si usan las, las Count Roots si y de alguna manera quieren integrar a la BIL las Count Roots, ¿sí? es, las Count Roots les va a dar un waiver and así que en definitiva es que no pueden ser estudiados. ¿sí? Entonces este van a sacarse soles de ranking y podrían ponerse uno de mitigación física ¿sí? tranquilamente. Eh, generalmente yo para como ahorran, como estoy mapeando generalmente utilizo este, eh, Alunari ¿sí? porque me da mitigación física por la cantidad de bichos que hay alrededor y en el Dios Menor tienen dos opciones o rislaza o Yakari, ¿sí? recuerden chicos también muy importante eh, cuando, si tienen solos de Drain King, capturen el alma de Puruna, ¿sí? Puruna es el jefe en el mapa llamado Atol ¿sí? Es facilísimo. Es Tire 6. Llevan un divine vessel. ¿sí? Esos tubos que hay rojos. Y capturan el alma de Puruna. ¿sí? Y les va a dar esa aptitud. No pueden ser congelados si fueron congelados recientemente. Lo mismo que lo de Para no caer en cadenas de congelamientos. Que sucede mucho. A veces mueren por eso. ¿sí? Muy importante. En los menores tienen. Este... este no, este lo tenía porque estaba probando otra cosa tienen el, el perdón es, las opciones son la o este Yacari. si rala les va a dar 25% reducido el, da, el daño que tienen este de los debuff si ¿sí? por ejemplo el bleeding cuando se mueven ustedes saben cuando se mueven el bleeding hace más daño mucho más daño entonces esto reduce el daño que recibimos cuando nos movemos y este 25% chance de evitar directamente el bleeding ¿sí? eso, eso sirve bastante porque mucho, muchas muertes en path of Thakeside se dan por Blitz, ¿sí? Le pasa a los mejores profesionales y le pasa a los más novatos como yo. A todo el mundo le pasa la muerte por Blitz, ¿sí? ¿Qué más? La otra opción que tienen es solo Shakari, ¿sí? Eh, que es reducir el daño de caos que reciben, ¿sí? También muchas veces se puede llegar a molestar si no están atentos. Si están atentos, nunca va a ser un gran problema este, sinceramente. Si están atentos, no va a ser un problema como todo, ¿no? Eh, y capturen obviamente a Terror of the Infinite Drifts para imponer la inmunidad a Poison. Muy bien. Hemos, vamos, hemos visto eso a Panteón. Tenemos los bandidos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemos lo que hemos flasks. Eh, podríamos ver para finalizar. Eh, las joyas, como les decía. Tienen que priorizar velocidad de ataque. Velocidad de ataque de dar building Velocidad de ataque con hachas. Vida, que puede estar dado en Flat Life, arriba del 30, idealmente que te dan las avis, o el modificador de las joyas clásicas, más 6% máximo life, más 7% máximo life. Los bandidos matar a todos, ¿sí? matar a todos los bandidos, obtener los dos puntos. Como decía, como insistía recién, estamos muy branchados, ¿sí? y necesitamos tener todos los nodos posibles, y necesitamos este eh, distribuir todos los nodos que podamos. Eh, fíjense que como te decía recién vas para Amplify, vas para acá, vas para allá cuanto más puntos tenés mejor este... ¿qué más? Eh, vamos a ver recuerden eh, eh, velocidad de ataque dual velocidad de ataque con hachas, velocidad de ataque base vida en sus dos formatos en Abishus va a ser Flat Life ¿hay alguna posibilidad de que cambie el árbol? En este momento no, no anunciaron que va a haber ningún tipo de cambio. No, no. Siempre hay una posibilidad de cambio. Pero no, no eso está oportunamente anunciado generalmente. hay tranquilo que si, hay, si hacen cambios no son cambios radicales. ¿sí? Eh, el árbol dentro de todo se mantuvo. Muy bien. Eh, la idea de todo esto chicos es que empiecen a aprender más o menos lo maravilloso y lo hermoso que puede llegar a ser PasaFexide. Y que puedan con el tiempo ustedes... Yo creo que gran parte del disfrute de Path of Exile pasa por entenderlo. Entender Path of Exile produce un gran disfrute de carácter intelectual. ¿sí? Cuanto más entiendan lo que están haciendo, por qué son fuertes y por qué son débiles, más lo van a disfrutar. ¿sí? Con el tiempo van a, empezar a, van, a hacer, van a empezar a hacer build tras build y van a entender a qué funciona cada nodo. Van a decir, ah, el famoso resolute Technique, sí, pero me pierdo el crítico. Y si no tuviera resolute Technique, ¿cómo, cómo gano el crítico? ¿De dónde saco a cura así? Y van a empezar a, ustedes a, hacer, a pensar. Y eso es lo maravilloso de Path of Exile. ¿sí? Path of Exile es un sandbox por excelencia. En definitiva es un juego sandbox. ¿sí? Realmente, este árbol es sandbox. Ustedes luego, cuando empiecen a entenderlo, empiezan a entender las sinergias, a caracterizar cada punto, qué es lo que le da, cómo impacta cada punto en su, en su build, por eso Path of Building es tan importante, ustedes van a empezar a hacer sus builds en base a lo que le conviene, ¿sí? A lo que la experiencia que tienen. Y eso es lo maravilloso de Path of Exile, hay miles y millones y millones de builds. ¿Cuál es la diferencia de velocidad de ataque y velocidad de hechizo? La velocidad de ataque impacta sobre los ataques específicamente, ¿sí? y la velocidad de hechizo sobre los spells específicamente eh, es, es siempre las joyas las gemas están denominadas clasificadas sander ¿sí? ¿qué es? lo primero que te aparece es la naturaleza del skill ataque, AOE, melee ¿qué significa? que todo lo que impacte ataque va a impactar Thunder, que todo lo que impacte AOE como por ejemplo este Amplify, que me da en área de efecto y área de damage va a impactar en Thunder y todo lo que impacte en melee impactar. Hablando de melee, En las joyas tenemos que buscar, recuerden, velocidad de ataque, velocidad de ataque dual building, velocidad de ataque en hachas, vida, capiar resistencia si es que no llegan, ¿sí? déjenlo para lo último eso. En términos de daño efectivo, physical damage, physical damage with access, melee physical damage, physical damage while dual building. Eso es lo que tienen que previsar básicamente. ¿sí? Pero más que nada, ataque speed, vida. Ataque speed, vida, ataque speed, vida, recuérdalo, ataque speed, vida te tocaron la sala, qué suerte que tenés, chabón, por no decir qué culo y qué envidia, qué suerte que tenés. Felicitaciones. Morite, Bueno. Este, ¿qué más? Vimos las joyas, sí. Evitar, ¿qué tenemos que evitar en mapas? ¿Sí? Acá, por suerte, es una build robusta. ¿sí? Que no necesita de, de balancear muchas cosas en términos de, de, de cuidarse de muchas cosas en los mapas. Este, eviten el reflejo físico. El reflejo físico los va a matar. ¿Por qué? Porque hacemos mucho daño físico. Hacemos muchísimo daño físico. El reflejo físico en mapas lo evitan, no lo van a hacer. ¿Sí? Esto es lo último ¿sí? Evitan el reflejo físico eh, ¿Qué más evitan? Si les sale un mapa con reflejo elemental Van a tener que sacarse Hatred Solo Hatred He Hero of Ash lo pueden tener, no hay problema Pero Hatred, sáquenselo Si les toca reflejo elemental Sáquense Hatred Y si están recibiendo mucho daño, también saquen Hero of Ash, Pero no hace falta Es Hatred lo que tienen que sacarse con ese mapa de reflejo elemental por lo demás cuídense yo siempre lo clásico en hardcore ¿sí? menos al máximo de resistencias puede ser mortal elemental weakness si no están capeados para elemental weakness que es más, más o menos 111 oh, 111, 114 de, de de digamos resistencia elemental en, ya en mercy ¿sí? al último, después de matar a kitaba eh muy bien, Leluna. Perfecto, perfecta aclaración. Muy bien, Leluna. Regeneración. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les dije? Que gran parte de la. De un, de un gran layer defensivo de nuestra build es la regeneración. Tenemos un montón de regeneración en la build. ¿Sí? Todos esos nodos de regeneración. Bueno, si les toca un mapa que es no life regen en mana, no lo hagan. ¿Sí? Normal. Se pueden arreglar con este amuleto o el extra de lich si, si son muy onda que les tocó y es muy caro el mapa pero va a ser un riesgo absoluto sí esas tres cosas sí entonces reflect fizz reflex elemental sacan heather el, el reflect no lo hacen sí eh, y obviamente el no regeneration of eh, life mala sí no, no porque es un layer defensivo que tenemos, ¿sí? Ya están los premios. Me gustaría finalizar el stream acá porque esto estaba remitido específicamente a la, a la IA, ¿sí? Antes de finalizarlo, voy a ver rápidamente los premios, a ver si, si hemos ganado algo. En el Twitter, ¿no? Está. ¿Alguna otra ascendencia de duelis? Sí, por supuesto. Eh, muy buena pregunta, Executor. Executor. Una opción, una opción copada es, es, es Slayer, ¿sí? Muchos utilizan, eh, en realidad te soy sincero, los que saben, 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 te pasa afecto a los que han jugado mucho, saben que eh, Gladiator es un poquito mejor para el clear Speed que Slayer. Slayer sí es un poco mejor para los bosses, pero endgame, el super mega endgame, por el cooling strike que tiene. El slayer lo que vamos a tener es lo siguiente: es un cooling strike de 20%. Los enemigos que tienen 20% de vida mueren automáticamente si son tocados. ¿Sí? Y un leech. Un leech. Que es monstruoso. Los Slayers generalmente hacen esto: agarran esto y esto. ¿Sí? Hacen pick y pick. Todos es Un leech que es terrible, es súper OP. El leech te va, a mantener, te, va a dar, te va a mantener siempre en full life. Y bueno, tenés el extra de daño, pero personalmente recomiendo, Este sinceramente, Gladiator. Es más rápido para alquilar speed, O matar más rápido, vas a llegar más rápido a niveles más altos. Tenés el extra líder defensivo del bloqueo, del spell block. este El cooling lo podés sacar vos. Tenés el cooling del 10% con el totem, así que sería un poco más de totem. O sea, eh, yo recomiendo la directa Probablemente después haga otra guía. Vamos a revisar si tenemos los premios. Eh, déjenme leer que no estuve leyendo. ¿Al final están los premios o no? Hace 8 minutos ya pusieron que repartieron los premios. Ok. ¿Funciona una trascendencia? Directamente. Antes me gustaría verlo, en vez de verlo por ahí, quiero verlo por la página oficial. Vamos a ver. Quiero ver si recibí un mail o algo. No recibí un mail y ya me preocupa. No tengo ningún mensaje. Me preocupa todavía más. ¿Qué hay en especial esa ah, mascotas? Asqueroso. Aparentemente, chicos, no he ganado nada. Si es que todavía le llegó, así tiene que haber llegado. No he ganado nada. Esto es todo lo que ya tengo. Quiero ver igual dónde está el tema de la... No me estarán troleando, ¿no? Vamos a raid, raid. Raid, confío. <coughs> mm. Twitter We are proud to announce Path effectual incursion which thrusts you back in time to find ancient ball. Ah, the flashback price been the win prize is seven uh, award, controlation of the winners Another Comentarios ¿Por qué no puedo ver los comentarios? ¿Me está cargando esto, boludo? No entiendo Twitter. No entiendo Twitter. Acá está. Yo tengo 3 level 91, boludo. No saqué nada. Está cargando. 3 91 me está cargando, boludo. Quería sacar algo, aunque sea unas pisadas feas, boludo, para decir gané algo. La puta madre, boludo. Tengo que esperar un poquito más por ahí. Qué tristeza, boludo. Quería ganar algo por la sensación de haber ganado algo, no por, lo, por eso que gané, porque no me gustaban tanto los premios, pero... El Gore Helmet... ¡Vaya, oh, felicitaciones! En la página oficial no dice nada. No. Quiero, porque hicieron una lista, para eh, digamos claramente lo que van a poner ahora es una lista con todos los nombres de los ganadores, ¿sí? Ah, te llegó un mensaje. Claro, tiene que haber llegado un mensaje. Yo la, la liga pasada, la carrera pasada, había ganado varias cosas, pero. Bueno Capaz que llega. Capaz que llega por correo de Argentina, siempre llega todo tarde, viste. Capaz que tengo que esperar un poco más. Qué tristeza, boludo. Les voy a mandar un mail, boludo. ¿Por qué no me vale nada? Ah, reinsoportado del chavo. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo no, se usa? Mientras no sea nada que infrinja a los dos. y sí también cuando me llega tarde, güey. Claro. bueno, felicitaciones. Buenísimo. Bueno chicos, quiero finalizar acá el stream porque esto estaba dedicado a la guía. Va a quedar nominado, clasificado, sistematizado, secuencializado de esa manera como guía Sander, Gladiator para empezar Incursion. Así que no quiero retrasarlo más, ¿sí? En mala suerte, Karma, la próxima. Generalmente, creo que, si quieren ganar premios... Les recomiendo jugar las carreras, las mini carreras, no a esta, esta carrera. Si quieren tener más chances de ganar premios, sí, sí o sí, les crean bien que van a ganar dos si juegan las, las, car las mini carreras, ¿sí? que se dan. Esperen por esas carreras y son, son eventos que se dan por, no sé, por, por una semana. Y son carreras especiales muy divertidas. Y llegar a nivel 20. Luego ya level 20. Ahí van a, van a ganar cosas, a ver, Se gana mucho más. Lamentablemente Zeus, hasta Incursion no voy a hacer stream de Path of Exile. Si hago stream, va a ser de otra cosa, ¿sí? Quiero tomarme un descanso hasta que arranque Incursion, ¿sí? Un descanso que creo que es necesario y se los recomiendo a todos, Si ¿sí? Antes de empezar una liga, aléjense un poquito y después vuelvan con toda la fuerza. De nada, de nada. Siento que mi se desmueve Tranquilo, boludo, ya va a llegar No, antes ni en pedo, boludo. Bless tampoco. Bless es... Dios. No lo no, no puedo ver, boludo, Bless. No, 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 no aguanto verlo. Demasiado clanky, boludo. Demasiado lento. Demasiado 2003, boludo. Encima de en la Unreal Engine 3, déjame de joder. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cómo puede ser de que tanta gente en el mundo, de todos lados del mundo, esté esperando un MMO con tantas ansias? Tantas ansias, gente de todo el planeta Tierra hay muchos seres humanos esperando un buen MMO, y no hay ninguna compañía que se ponga los pantalones y haga un buen MMO para los tiempos modernos ¿cómo puede ser que tengamos que depender de juegos de mierda como Bles? que la mitad de la población del mundo está esperando ahí super cringy, de, de esperar que salga Bles que es un juego de mierda un juego super clanky con un motor viejísimo, mal optimizado, lleno de backs. ¿Cómo puede ser, boludo? Claro, yo también. Espero y tengo mucha fe por esto. Específicamente esos dos que ustedes dos mencionaron. Air y los Arcs. Air, porque tiene esa onda de Magitek tipo Final Fantasy VI. Y realmente se de bueno. Creo que tiene una influencia también entera. Y los Arcs. Estamos esperando por eso. Sí, sinceramente. Pero lo que yo no entiendo es. Compañías, pónganse en las pilas. ¿Por qué pueden hacer? Porque lo pueden capitalizar esto? Hay mucha gente deseosa de gastar guita en m ¿Sí? De hundirse y sumergirse en estos mundos. Entonces creen un juego que sea bueno, que, 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 que es lo que la gente espera. ¿Sí? Moderno con la Real Engine 4. ¿Por qué no usan el Real Engine 4, boludo? Algo con físicas, algo moderno. Star Citizen, cada vez está más estafoso eso Más raro está lo de Star Citizen eh, Pero, digamos, los videos te dejaban la boca abierta Hay que esperar El tema es que digo hay que esperar y ya estamos esperando hace más de 4 años 5 años, déjame joder boludo. Yo no entiendo, boludo. ¿cómo hacían? No antes? ¿Cómo hacían en nuestra época cuando éramos jóvenes Que los juegos salían así Y eran excelentes ¿Cómo hacían, boludo? Eran una calidad inmensa Ahora los juegos salen en prebeta y la gente tiene que probarlo y son una mierda, no tienen ningún tipo de profundidad. Yo no entiendo, boludo. Bueno, chicos, te llamé borracho, boludo. Mira cómo se llama, Paul. Metin 12, Sí, Raz, interesante. Yo he jugado, te recomiendo en esa línea el Arma 3, el mod se llama Exile. Es muy buen mod para el Arma 3. Sí, ha tenido un desarrollo consistente, Raz, eso definitivamente. El desarrollo de Raz ha sido consistente, sin dudas. Bueno, chicos, un abrazo enorme, gracias por acompañar. Siempre hacen muy divertido esto. Eh, espero sinceramente que ayudarlos, que les sirva la, la build. La build es una excelente build para empezar una liga porque es fácil de entender, fácil de escalar y es poderosa, sí, es divertida y que después sí, vamos a ver que yo voy a hacer otras cosas, sí, voy a empezar con esto, podría hacer con y Glass, vamos a variar, vamos a hacer un Necromancer fuerte, un Boss Killer. tenemos que probar las nuevas Traps, tenemos que probar el nuevo Arc, Arc lo remodelaron, sí, una que siempre me ha gustado, tenemos que probar la, el nuevo también Val eh, eh, las trampas, digamos, support para usar diferentes agil con las trampas. Vamos a ver cómo funciona eso. Esa sinergia específica. Eh... Chao, un abrazo. Voy a streamear, digamos, esta semana lo que encuentre. Es decir, que si encuentro algo para jugar ahora esta semana. Y de repente digo, tengo ganas de streamearlo, voy a streamear. Puede ser cualquier cosa. Puede ser desde, eh, no sé, Battlefield 1, Battlefield 3, Rainbow Six Siege, este... ¿Cómo se llama el juego este que tiene? El que de hecho todavía no lo probé, tengo ganas de probarlo. Este. Rocket League, no me salía. Puede ser Rocket League, sí. Este, hay varios juegos que quiero que quiero probar. Los juegos que juego siempre, digamos. Vamos a ver qué sale. Un poco de PUB con amigos. Aunque no me gusta streamer PUB, me rompe las bolas. No tengo mucha paciencia para PUB, sinceramente. Eh, si ¿sí tienen alguna recomendación para streamer también eh, algo que sea divertido que sea para jugar ahora ¿sí? Como para probar ahora antes de que arranque ¿Juegas Rocket League? Ah, mira vos Sí, la verdad que es muy bueno en términos competitivos es muy bueno es muy sólido ¿sí? no, realmente requiere skill es un juego que, que requiere mucha skill y es muy divertido sin dudas, Seus. Bueno, un abrazo chicos, nos vemos. Cuídense.